Profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo te envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo te envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. Mayor nos ha abierto los siete sellos, revelándonos el ángel del ataque del dragón. Por igual como en los días de fe, por luchar y vencer. Mayor nos ha abierto los siete sellos, seguimos al modelo, por donde quiera que va, por
batalla final. Miguel y sus ángeles, contra el dragón y sus ángeles. Siete truenos han emitido su voz en la trompeta del jubileo. Se ha tocado, es el reino de la tierra. De la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. Mayor nos ha abierto los siete sellos, revelándonos el ataque del dragón. Hoy, igual como en los días de este, podemos luchar y vencer. Mayor nos ha abierto los siete sellos. Como en los tiempos de Josué, el Jordán estaba desbordándose. Y yo me reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Hoy nosotros cruzaremos el Jordán. La clave no era los levitas, era la arca. Hoy la perseguimos, Señor. Seguimos al torero por donde quiera que va. Hoy nosotros cruzaremos el Jordán. La clave no era los levitas, era la arca. Hoy bajo el séptimo sello seguimos al torero por donde quiera que va. Apocalipsis 10, el cielo ha descendido. Apocalipsis 10, el infierno. La batalla final, Miguel y sus ángeles, contra el dragón y sus ángeles. Apocalipsis 10, el cielo ha descendido. Apocalipsis, el infierno ha subido. Es la batalla final, Miguel y sus ángeles, contra el dragón y sus ángeles. Satanás.
Persona, que oyó la trompeta sonar.
temer a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces sintió el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se dio el misterio de la séptima trompeta. Juicio ha llegado, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, adorad a aquel que hizo el cielo.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a pedirle en oración para que nos guíen esta tarde la lectura de estos gloriosos mensajes. Gracias, Padre Celestial. Padre amado, nos sometemos ante tu presencia, Señor, una vez más, porque queremos, Señor, servirnos de ese plato exquisito que tú nos brindas, Señor, en este último tiempo. Tú enviaste un glorioso mensaje, así como en todo tiempo. Tú enviaste el mensaje de la hora, oh Padre, siendo en este último tiempo, Apocalipsis 10:7 estuvo en la cena, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como si renunció a su siervo los profetas, oh Padre amado. Entonces nuestra realidad, nuestro día, nuestro mensaje de la hora, Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Y tú has completado en Apocalipsis 22, 10, que no cerremos las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca, oh Padre amado. Entonces permite entrar rápidamente en la cena de tu palabra, Señor. Bendice grandemente al alma, al corazón, que también lecturará. Abre vuestra sabiduría, vuestro entendimiento, para que esa lectura sea comprensible y podamos entender lo que tú quieres tratar en esta tarde y noche, oh Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Poniéndonos al lado de Jesús, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de junio del año 1962. Iniciamos la lectura en los párrafos 34, pero vamos a regresar un párrafo para formar el cuadro, lo que el profeta estuvo predicando. Párrafo 33 dice, ahora lo que yo pienso de eso allá, si aquel ángel que me dijo aquellas palabras dijo, así como Juan el Bautista fue enviado para precursar la primera venida de Cristo, ven, tu mensaje. Yo iba a llevar este mensaje, el cual precursaría la segunda venida de Cristo. Bien, si esto ha sido eso, entonces estamos muy, muy cerca, hermanos, porque la hora y la luz del mensaje casi se ha apagado. Párrafo 34. ¿Notaron ustedes cuando Pentecostés cayó y aquellos hermanos fueron llenos con el Espíritu Santo en Pentecostés? No pasó mucho tiempo hasta que el mensaje había comenzado a opacarse y ellos comenzaron a establecer iglesias para defender el fuerte para Cristo, esperando que Él viniera. Bien, esa es la misma cosa que está aconteciendo hoy. Si la Escritura es verdad, yo restauraré, dice el Señor, todo lo que el saltón y la arruga se han comido. Ahora, si ha sido eso, si ese es el mensaje, y Dios me perdone, yo no lo sé. Si eso es, entonces Él está cerca a la mano. El tiempo está cerca a la mano, realmente, porque el mensaje ha terminado. 35. Y la otra noche yo estaba soñando que yo había ido a tener discernimiento donde una gran multitud de mis amigos se habían reunido, miles de ellos en una reunión. Había un individuo que vino para llevar. Por lo regular, Billy viene y me recoge, porque él no habla conmigo. Y este hombre habló hasta por los codos. Y antes de que yo llegara ahí, toda la unción se había ido de mí para esa reunión. Y entonces yo dije, bien, yo iré allá y le predicaré el mensaje a aquella gente. No se metan con esas denominaciones y etcétera, y salgan así. Y cuando llegué a la plataforma, eso se me había ido. Yo no sé lo que eso significaba, pero yo continuaba. Yo no sé. Párrafo 36. Podría ser el final de mi camino. Podría ser la venida del Señor. Podría ser el cambio de día. Un segundito, por favor. Thank you.
Disculpen, vamos a continuar. Párrafos 36 dice, podría ser el final de mi camino, podría ser la venida del Señor, podría ser el cambio del día, podría ser la venida de aquel ser poderoso, si es que debe haber otro además de lo que yo ya ha venido. Podría ser eso. Todas esas cosas de donde tenemos que escoger, podría ser. Y estando parado aquí esta noche ante Dios y ustedes, hermanos, yo no sé. Yo no podría decirles, si lo supiera, les diría o no lo mencionaría, mencionar algo como esto, si no supiese de qué manera. Si yo supiera por dónde iba la cosa, yo lo diría, pero no lo sé, no lo puedo decir. Estoy saliendo ahora a reuniones sin una pizca de guianza. Voy porque no me quiero quedar sentado. Me gusta salir a los bosques como a cualquiera. Si estoy equivocado en esto, Dios me perdone. Párrafo 37. Hay tres cosas que me podrían suceder. O es el final de mi camino y dejar que este otro venga. He abierto el camino para que él tome el mando. Porque recuerden, el que viene a predicar estará en la palabra, restaurando la fe de los hijos hacia los padres. Podría ser el final de mi camino. Podría ser que él está cambiando mi ministerio hacia el evangelismo para ultramar, o podría ser que él no me va a llamar más como evangelista, y él me va a llevar a algún lugar en el desierto para ungirme, para enviarme como pienso yo que debe venir el prometido. Podría ser cualquiera de esas cosas, yo no puedo seguir así como he estado, porque soy, la gente me ha creído, yo tengo que decir esto, lo digo ante los hombres. La gente muchas veces me considera ser un profeta. Yo no me considero así a mí mismo. No, Señor, yo no. Yo no digo eso para ser humilde. Yo digo eso para ser verdadero. Yo no me considero a mí mismo ser un profeta del Señor. Yo no tengo ese honor. Párrafo 38. Yo creo que el Señor me ha usado en pequeñas cosas especiales para ayudar, quizás a poner un fundamento para un profeta que vendrá. Pero un profeta no actúa de la forma que yo actúo. Ahora, ustedes saben eso. Un profeta no es un evangelista y un evangelista no es un profeta. Un pastor no es un evangelista y un evangelista no es un pastor. Pero Dios ha puesto en la iglesia primero apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego pastores y etcétera. Dios lo puso en la iglesia y Dios le dio un oficio. Pero la mañana cuando yo puse aquella piedra angular, porque ahora si ustedes de espiritual lo captarán, a causa del clamor del pueblo, si pudieran abrir aquello o tomar el libro y leerlo, dice, haz la obra de un evangelista. No me llamó a ser un evangelista, pero dijo, haz la obra de evangelista, porque el tiempo vendrá cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que se juntarán maestros teniendo comezón de oír. Y se tomarán de la verdad a las fábulas. Ven, citó aquella escritura y me dijo, ¿dónde hallarla? Lo dijo tres veces. Y yo tomé la Biblia y me fui a donde él me dijo. Y ahí estaba. Y como ustedes saben acerca de los dos cubetas de la unidad pentecostal y la asamblea pentecostal, yo nunca los crucé. Planté sus propios árboles justo donde estaban, porque yo creo que ambos están errados. Pero aparte de eso, yo estaba en junto a la cruz en la cosecha. Párrafo 39. Dios se respeta a cualquiera que sea sincero. Pedro dijo eso. Él percibió que Dios no hace acepción de personas, llamando a todas las naciones cuando en la casa de Cornelio, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo como lo recibieron ellos al principio. ¿Ven? Dios no hace acepción de personas. Vemos a una persona profundamente sincera. Puede estar sinceramente errada, pero si Él es sincero, Dios lo guiará a la luz en alguna parte. Él vendrá a ella porque Dios está obligado a hacer eso. Y pensamos acerca de la venida del Señor, que es una cosa tan grande, y el mensaje, lo poco que ha corrido. Recuerden, hay un grupo predestinado para estar aquí cuando el Señor regrese y podrían ser no más de una docena. Ven, no lo sabemos. Podrían ser 100 millones.
Podrían ser 10.000, pero si los predestinados oyen el mensaje y lo creen, si este es el mensaje enviado de Dios, el cual creemos que es. Párrafo 40. Ahora, aquí estamos nosotros, entonces, aquí al final del tiempo, cuando si Dios me llamó, ahora escuchen esto, no debe ser repetido, si Él me llamó para ser un profeta, entonces ciertamente no estoy ejerciendo ese oficio. Los profetas no evangelizan. Un profeta se oculta en el desierto, solo con Dios, hasta que Él recibe exacta y directamente lo que Dios quiere que Él haga. Y Él sale y da su mensaje. Y vuelve de nuevo al desierto. Él no es un evangelista. Teniendo reuniones y recibiendo cooperaciones y todas estas cosas que hacen los evangelistas. Él no enseña como los evangelistas. Él tiene, así dice el Señor. Y así es eso, y eso es todo. Él lo da, lo arroja y deja que las astillas caigan donde sea y luego se va otra vez. Nadie sabe dónde él está y él está aislado en alguna parte. 41. Ahora, yo no puedo, si él me ha llamado para hacer eso, yo no puedo ser un evangelista. Y si él me ha llamado para ser evangelista, yo no puedo ser un profeta. Ahora, captan lo que quiero decir. Yo no sé qué hacer. He actuado reverentemente cuando él me dijo primeramente acerca de que tomará la mano de las personas y orara por ellos y luego conocería los secretos de sus corazones y todas estas cosas diferentes. Y hermanos, eso es infalible. Ustedes saben que eso es la verdad. Cada uno de ustedes lo saben, ¿ven? Y cómo él me dijo que esto explotaría a través del mundo. Y así ha sucedido exactamente. Toda nación bajo los cielos lo ha escuchado, donde quiera, periódicos, grabaciones, donde quiera. Yo no sé cómo se ha hecho, pero de todas partes del mundo llegan cartas y personas de lugares en Tailandia y los hotentotes allá adentro, como esos misioneros han entrado allá con esas cintas y han dado la interpretación de la palabra. Y ahora oímos de todo el mundo, ven, alrededor del mundo. Ahora ellos, la iglesia es predestinada universalmente donde quiera. Estarán dos en la cama, dos en el campo. Ven, toma a uno y deja al otro. Párrafo 42. Ahora, según he hecho el trabajo de evangelista, y aquí está mi súplica, si eso le agrada a Dios, y he hecho el trabajo bien, confiando que le he agradado a Él, pidiendo perdón por todos mis errores, entonces Él puede estar llamándome del campo del evangelismo para ser un profeta. Entonces, si así es, dejaré el evangelismo. Pero si él me llama a ser un profeta, yo no puedo ser un evangelista. Si voy a ser un evangelista, no puedo ser un profeta. Estoy mezclando los dos oficios. Eso es lo que siempre me ha inquietado. Parado en la plataforma, nunca ha sido bueno, próspero. Dios lo ha usado. Pero yo nunca he pensado que fuera su voluntad directa. Ha sido su voluntad permisiva. Parado en la plataforma, una visión o dos casi lo deja a uno sin sentido. Ven, y entonces si uno le dice a esta persona cómo enderezarse y qué hacer, y entonces la siguiente persona que se para ahí, él está esperando la misma cosa, y uno no puede decírselo a menos que algo le diga a uno que se lo diga. Y entonces la otra gente siente como que uno es un traidor y un fracasado o un demonio o alguna cosa porque no les dice a ellos lo que ellos quieren saber. Ven. Ese no es el oficio, la manera en que un profeta obra. Párrafo 43, por último. Un profeta permanece oculto hasta que va directamente al hospital o a donde quiera que vaya, con así dice el Señor, y lo dice y se devuelve otra vez. Él de ninguna manera es un evangelista. Él no tiene reuniones ni discute cosas. Él tiene la palabra del Señor para cualquiera a quien él es enviado. Si él es enviado a la Casa Blanca, él se presenta enfrente de la Casa Blanca y es así, dice el Señor. Si es el gobernador del estado, quien quiera que sea, es así, dice el Señor. Él no malgasta el tiempo con un grupo de iglesias, tratando de que ellos vengan y reciban la palabra, ni predica estas cosas como los evangelistas. Él no es un evangelista. Así es que, ven ustedes, hermanos, por esa razón yo no me llamo a mí mismo un profeta. Yo ni siquiera estoy en el oficio de uno. Ven, ahora, ¿entienden lo que quiero decir?
Ahora, podríamos continuar así por largo tiempo, pero espero que no tomar demasiado de su tiempo para poder llegar a una pequeña porción de esta palabra que quiero leer esta noche. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Poniéndonos al lado de Jesús, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 1 de junio del año 1962. Para continuar con la lectura, hermana Rosalia, Dios le bendiga, párrafos 44 al 53. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Hermano, voy a leer de voz, me avisa cuando debo de parar. Ahora aquí está lo que estoy haciendo. Yo nunca he sentido que yo debía de vivir en Indiana. Soy un vagabundo. Yo no. Yo voy a un lugar y pienso, iré por aquí y me estableceré aquí. Esto es, no lo puedo hacer. Cuando voy a algún otro lugar, yo pienso, iré por aquí. Cuando lo hago, mi esposa me llama. ¿Cuál es la canción que cantan? Vientos inquietos. Ustedes la habrán oído, me supongo. La mayoría de ustedes lo oyen cantar. Bien. Así es como ella me llama, vientos inquietos. Cuando llego aquí, yo pienso, muchacho, tengo que llegar a casa. Tengo que ver a la esposa y los chicos. Yo simplemente tengo que ir a la iglesia una vez más y predicar. Cuando llego aquí y vengo y predico una vez, beso a mi esposa y abrazo a todos los chicos. Salgo al patio a cortar la grama. Y un avión pasa por arriba. Me detengo y seco el sudor de mi cara y me quiero ir con él. A algún otro lugar me tengo que ir. Bien, yo pienso que tengo que ir allá y yo voy para allá y predico allá por un tiempo y miro alrededor. Allá va pasando otro. Tengo que ir con él. ¿Ven? No hay lugar fijo para mí. Yo no lo puedo hacer. Soy inquieto, cambiable, de lugar en lugar. Algo. No puedo evitarlo. Es algo en mí. Y yo sé que debo hacerlo. Ahora, en la iglesia como en su presente estado, me sentiría horrible irme de aquí. Y pienso en todos ustedes, hombres sentados aquí, con los cuales creo que pasaré una eternidad allí en la gloria. Tenemos buenos hombres, buen material, personas sensatas y sanas. Hace poco hubo un avivamiento que estalló en la iglesia aquí entre el pueblo. El Espíritu vino entre ellos y comenzó a repartir dones. Yo observaba para ver si llegaría a convertirse en fanatismo. Cada vez que comenzaba a moverse en esa dirección, el Espíritu lo frenaba y lo corregía. Yo pensé, alabado sea el Señor, ¿ven? Tan solo guarden su lugar ahí, eso está bien, ¿ven? Ahora, estos son mis pensamientos. Si fuera posible que cuando yo comenzara a ir hacia alguna parte, yo no sé a dónde voy, pero no puedo quedarme quieto y no voy a quedarme aquí. Yo no puedo hacerlo, tengo que moverme a algún lado. Y yo probablemente no me quedaré ahí sino unos pocos días, y me estaré moviendo a algún otro lugar. Yo tengo que ir a algún lugar, yo no sé a dónde voy. Tampoco Abraham sabía a dónde iba. Él solo cruzó el río y comenzó. Eso es todo. Yo siento que lo que debemos hacer aquí en este tiempo presente, yo creo que necesitamos una iglesia. Yo pienso que la casa de Dios, usted dice bien, que poner todo ese dinero en eso sí, si el Señor va a venir. Bien, ¿qué provecho hay en guardar el dinero si el Señor viene? ¿Ven? Y si la gente designó el dinero para la iglesia, es nuestro deber, con el 100% de votos que recibí aquí aquella noche, de construir una iglesia. Así que constrúyanla. Yo diría, constrúyanla, sí, Señor. Yo nunca he expresado esto antes, pero quiero hacerlo delante de ustedes, los hombres.
No quería tener a las mujeres aquí, porque unos se inclinan de esta manera y de aquella manera. Ahora estoy tratando de decirles a ustedes la razón por la cual yo quiero hacerlo. Yo pienso que si el Señor viene la próxima semana, comencemos la iglesia esta semana. Ciertamente, demostrémosle a Él. Parémonos en nuestro puesto de deber, sí, Señor. Y entonces, si nosotros, cuando la iglesia sea construida, ¿por qué? Digamos, si Él está, ¿qué si Él viene de aquí a 10 años? ¿Qué si Él tarda 20 años? ¿O qué si Él tarda 100 años? Lo que sea, cuando Él venga, no importa. Nosotros sabemos que Él vendrá por nosotros antes de ese tiempo, porque no podemos vivir 100 años más. Él vendrá por nosotros, pero tenemos que dejar las despedidas atrás de nosotros. Entonces yo pensé esto, ¿por qué no dejar a la junta directiva de la iglesia aquí? Hablándoles ahora a ellos, que construyan esa iglesia, edifíquenla aquí, háganla aquí, y un lugar agradable donde la gente pueda venir. Yo sugeriría que el hermano Neville sea el pastor de la iglesia, siempre y cuando la iglesia sugiera que él fuera el pastor. Ese es el voto de la iglesia. Mientras él mantenga el puesto del deber y permanezca con la fe y quiera venir, sienta la dirección del Señor. Luego es la dirección del Señor que él permanezca si la congregación vota lo suficiente. Entonces yo le diría a cada uno de estos hombres que están aquí, estos otros hombres como el hermano Christ y el hermano Junior y todos ellos, mientras que ellos sientan su deber en ese puesto y estén asociados aquí juntos, usted no puede ir y reunirse con los metodistas, usted no tiene compañerismo con ellos, los bautistas, usted comience a platicarles acerca de hablar en lenguas y el bautismo en el nombre de Jesús, ellos lo echarían a usted. El hermano Branham truena sus dedos. Así de rápido, eso es correcto. Si usted se sienta ahí, sería como una paloma entre un grupo de cuervos. Usted no tendría compañerismo en lo absoluto. Usted moriría. Ahora, no me estoy mofando de los metodistas y los bautistas. Recuerden eso. Ahora, no estoy diciendo eso solo. Estoy haciendo una comparación. Hay muchos de esos metodistas y bautistas que son buenos hombres, hombres piadosos. Pero estoy hablando acerca del compañerismo. Ahí está el hermano. ¿Cuál es su nombre? Está allá atrás esta noche. El evangelista sentado allá atrás, el hermano J.T. Parnell, el hermano Biller, creo que este hermano sentado aquí, algunos de ellos, muchos de ustedes aquí, hombres de Dios, un llamamiento en sus vidas. Ustedes pueden estar haciendo algo, no se queden sentados, hagamos algo. Si usted solo logra que un alma se salve, logre eso, cada uno de nosotros. Ahora yo pienso que esta iglesia, si ustedes hombres pudieran, cuando construyan esta iglesia, háganla como su cuartel general. Y aquí el hermano Neville, que sea como el anciano mayor entre ustedes, ¿ven? Y algunas veces uno tiene una pregunta que no puede discutir allá con su iglesia. Entonces tráiganla aquí al hermano Neville y todos ustedes discutan juntos. Si ustedes no pueden tomar alguna decisión, yo pasaré por aquí en breve, entonces todos nosotros juntos lo veremos. Y entonces así, denle entrenamiento en sus propios grupos a otros ministros, hombres que ustedes ven que tienen un llamamiento en su vida para el ministerio. Entrenen a esos hombres jóvenes, tráiganlos aquí al anciano, todos ustedes júntense en una reunión ministerial y ahí enseñen las cosas profundas de Dios. No se vayan a un mal extremo. Mantengan a alguien en el cual puedan tener confianza para ser como un líder para ustedes. Y entonces algunas veces, si ustedes no lo ven exactamente de la manera que él lo ve, desde luego, eso está bien. De todas maneras, ustedes están en la fe. Solo continúen hacia adelante. Quizás cuando nos juntemos, todos juntos oraremos, el discernimiento de Dios bajará y él mostrará exactamente lo que es. ¿Ven? ¿Ustedes? ¿Ven ustedes? Y nos dejará saber cómo hacerlo. Y así iglesias pueden ir a oír. Y entrenando a un grupo de hombres, y si yo estoy en la obra evangelística en algún lugar, hay lugares donde los pueda colocar por todo el mundo. ¿Qué si yo estuviese en India? Si regresara a India,
Y ahí yo les dijera a estas personas, quizás hubieran miles que se quedarán ahí por una o dos semanas y vieran el ministerio, lo amaran, creyeran que es la verdad, salieran del paganismo. Luego yo tendría, y quizás en dos o tres semanas, cuando yo estuve ahí dos noches y tal vez 100.000 se convirtieron en Cristo, sin lugar a dónde ir. Al día siguiente tomar un avión y emprender el viaje a Roma. Y luego los Estados Unidos, dejándolos como ovejas entre lobos. ¿Qué si yo tuviera un grupo de hombres jóvenes entrenados en el mensaje, ven? Para así decir, ahora esperen un minuto antes de que yo me vaya de aquí. Vamos a poner en orden estas iglesias. Tendré un hombre al que ya le he telegrafiado. Ellos tienen el dinero, están en camino hacia acá ahora mismo para hacerse cargo de esto. Un buen hombre. Hay dos o tres hombres jóvenes con él, quienes serán sus ayudantes y asistentes. Y una iglesia de esta misma fe podría ser puesta ahí, la cual sería un puesto de avanzada en India, puesto de avanzada en Alemania, puesto de avanzada en Suiza. Mientras que ahora mismo debiéramos haberlos tenido en todas las naciones donde yo he estado. Y el mensaje, entonces de ahí viene otro, de otro viene otro. ¿Ven lo que quiero decir? Ahora mañana en la noche, o pasado mañana en la noche, ustedes verán a Madson Bosse venir aquí, el cual es mi amigo. Verán lo que un pequeño sueco lisiado hizo allá en Tanganyika. Él entró ahí, y ahora Madson Bosse es un buen hombre, pero él no cree en lo que nosotros creemos. Lo he sacado, llevado y lo he atado a tal lugar en las escrituras. Le dije, Madson, tú eres mi amigo. Ahora no vas a saltar o correr. Solo nos vamos a estar aquí y estrecharnos las manos como hermanos cristianos y hablar. ¿Ven? Y le daba el mensaje directamente a él y él solo se quedaba ahí y dijo, hermano Graham, usted sí tiene razón. Yo dije, ahora Madson, tú no crees eso. De otra manera lo aceptarías. Bien, hermano Branham, yo creo que lo que usted dice es la verdad. Entonces, ¿por qué no lo aceptas? ¿Ve? Te lo decía Duke claro y él luego, tan pronto como él puede, se va. ¿Ve? Pero solo observen lo que ese hombre hizo allá en sus misiones. Solo un hombre. Porque él pudo comunicarse con Chicago y llevarse a Burton y todo el resto de ellos y enviarlos allí de esa manera y comenzar a hacer la obra hasta que ahora están aumentando a decenas de millares de un pequeño avivamiento, no un hombre con dones, solo un hombre que tuvo suficiente valor para ir allá y comenzar. ¿Qué se podría hacer, haber hecho bajo esto? Hubiera estado llegando a los millones, seguro. Hemos perdido ese tiempo. Esa sería mi sugerencia. Ahora recuerden, al hacer esto descubrirán que pueden haber ocasiones en que estén en desacuerdo con el hermano fulano de tal. Estarán en desacuerdo y recuerde, cuando usted llegue al punto en que dice bien, porque él no lo cree igual que yo no tengo que, entonces hay algo errado con usted. No es algo errado con el otro individuo, es algo errado con usted. Cuando hermanos que están tratando de mantenerse juntos, hay una cosa, nosotros los Branham éramos 9 y peleábamos como perros, pero después de todo, cuando acabábamos de pelear, nosotros todavía éramos Branham. Uno sabía que el otro era un Branham y yo sabía que él era un Branham. Y él sabía que yo era un Branham, ¿ven? Pero nos peleábamos, ustedes hacen eso en su familia, pero ellos son aún sus hermanos. Y así es la cosa, podríamos diferir, eso está bien. Pero nosotros aún somos uno en Cristo. Nosotros creemos este mensaje y permanezcamos con él. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer para seguir adelante hasta que Jesús venga. Y eso es lo que yo quería decir en esta manera. Y yo creo que si ustedes tuvieran como, vean, ustedes tienen que estar entusiasmados con ello. Si ustedes no están entusiasmados, entonces hay algo errado. Hay algo errado. Ustedes tienen no decir. Bien, el mes pasado yo estaba muy entusiasmado, pero yo no sé, ¿ven? Entonces hay algo equivocado en algún lugar. Uno tiene que estar entusiasmado todo el tiempo, ¿ven? Y así seguir adelante. Es el diablo tratando de agarrarlo. Como a mí siempre me gustó nuestro último presidente, el señor
Eisenhower. Yo tuve una gran admiración por el general Eisenhower. Él dijo, cuando estábamos peleando, él decía, había muchas veces que levantábamos un proyectil y lo echábamos en el cañón y jalábamos el gatillo y disparábamos. Y nada, no disparaba, decía. No nos vimos por vencidos, decía. Podríamos haber metido otro y tampoco nada, él decía. No nos vimos por vencidos, decía. Seguíamos probando hasta que uno disparaba. Eso es. Esa es la manera de ganar la guerra. Amén, hermana Rosalía. Dios te bendiga, hermana Rosalía. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Poniéndonos al lado de Jesús, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 1 de junio del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 54 al 63. Amén, amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, poniéndonos al lado de Jesús. Párrafo 54. Esa es la manera de ganar la guerra. Siga probando. Meta un proyectil y dispare. Usted tiene un propósito, un blanco al cual pegarle. Y si ese no dispara, bótelo y meta otro. Y siga intentándolo. Métalo y haga el esfuerzo nuevamente hasta que uno dispare. Hay uno ahí que está bueno. Y uno de ellos disparará. Y así es como tenemos que hacer. Seguir disparando. Disparando hasta que algo suceda. Amén. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy disparando ahora. Estoy saliendo de aquí aún sin saber, sin ninguna dirección o responsabilidad. Millones de personas mirándolo a uno. ¿Qué va a hacer usted? ¿Cuál es el próximo movimiento? Algunos piensan que estoy muerto. Algunos creen esto. Aún ese rifle que explotó el otro día y dijeron que yo estaba tratando de cometer suicidio. Así de todo, ¿ven? Por alrededor del país y todo. ¿Ven? Pero uno tiene que luchar con todo eso. Entonces, uno tiene la carga de la gente. 55. Y solo imagínense si Dios les pusiera en cada uno de ustedes que conocieran el corazón de las personas con las que estuvieran hablando. Piénsenlo, ¿ven? Hermanos, quizás yo sé que ustedes tienen cargas, pero no entienden. Y además de eso, aquí uno tiene la responsabilidad. Usted dice, bien, eso debe ser fácil para usted, hermano Branham. Cualquier cosa que usted hace, Dios se lo dice. No, él no lo hace. Yo tengo que esforzarme así como ustedes lo hacen y aún mucho más. Seguro, yo tengo que esforzarme mucho más de lo que ustedes lo hacen y se va a requerir más de mí. Donde usted tiene que responder por una iglesia, donde usted tiene que responder por su familia, o solo quizás por usted mismo, ¿ve? Hay millones de almas por las cuales yo tengo que responder, y yo tengo que saber mis movimientos. Y si Satanás lo está golpeando a usted por una alma, o unas pocas almas que usted obtendrá, ¿qué de esto? ¿Donde millones están sentadas en orden? ¿Cuántas cargas más de pólvora está él arrojando ahí? ¿Ven? Así que ustedes tienen mucho que recordar, hermanos. Eso, con razón, a veces me pongo nervioso, seguro. 56. Pero ahora sigo adelante, ahora mismo. Meto el proyectil. Si dispara, ahí está. Si no dispara, no me voy a dar por vencido. Ese lo botará por malo y trataré con otro. Uno de ellos va a disparar. Eso es todo. Uno de ellos va a explotar en algún lugar. Entonces yo quiero dar en el blanco.
Así que cuando dispare, daré en el objeto al cual estoy disparando. Y yo, ustedes saben lo que quiero decir, estoy seguro. ¿Ven? Hay algo en algún lugar. Estoy saliendo para estas reuniones, saliendo hacia allá. Yo no tengo la intención de enseñar estas grandes cosas que les enseño a ustedes. ¿Se acuerdan lo que fue aquel sueño del que recibí la interpretación? Regresa y almacena el alimento. ¿Dónde estaba el almacén? En este tabernáculo. ¿Dónde hay algo semejante en la nación alrededor de aquí o en alguna parte que se compare con el mensaje que nosotros tenemos? Ahora, por supuesto, nuestros hermanitos aquí que están por aquí, estas otras pequeñas iglesias, somos nosotros. Nosotros somos uno. ¿A dónde irán ustedes para encontrarlo? Demuestre su comparación en algún lugar. Usted se sale a los credos denominacionales. Usted se estará saliendo del nombre del Señor Jesús. Usted se estará saliendo de estas otras cosas. ¿Ven? Y aquí es donde el alimento ha sido almacenado. 57. Bien. Un mensaje que les pedí que aquí a todos ustedes, miren, les he estado predicando de 1 a 6 horas en un mensaje. Bien, si yo tuviera que usar uno de esos mensajes, me tomaría 1 semana, un pedacito aquí y un pedacito allí, ¿ven? Porque ha sido almacenado aquí. Está en cintas, irá por todo el mundo en las cintas, donde la gente en sus casas, esas cintas caerán justamente en las manos de los predestinados de Dios. Amén. Él puede dirigir la palabra. Él dirigirá todas las cosas exactamente en su curso. Amén. Por esa razón, Él me envió de nuevo para hacer esto. Almacena el alimento aquí. Él me prohibió ir a ultramar. 58. El hermano Argambrit dijo, bien, venga. Vamos, usted tiene 1 noche, pero nosotros le llevaremos en un viaje turístico alrededor de toda la nación. En la forma que vi al hermano Fred y al hermano Banks tratando de ir, yo dije, yo no iría de esa manera. ¿Ven? Eso mostró que había algo más. He proseguido a la meta ahora, pero no sé por cuál camino ir. Pero hay municiones regadas a mi alrededor. ¿Me llamó él de regreso al evangelismo? ¿Me ha llamado él a las misiones extranjeras? ¿Me ha llamado él para ser su profeta? ¿Debo pastorear en algún lugar? Lo que tenga que hacer, me mantendré echando proyectiles y jalando el gatillo. Uno de ellos va a disparar, pero no voy a quedarme quieto y mirar y decir, Señor, pon tú el proyectil en el cañón. Yo voy a poner el proyectil en el cañón y jalar el gatillo por mí mismo. Dejen que él haga la explosión. Él es quien se encarga de eso, que yo pueda seguir adelante. Amén. 59. Cuando yo salga ahora a estas reuniones, solamente estoy saliendo. Yo no sé, no, quizás no digan nada acerca de estos mensajes como los que predico aquí. Quizás no tenga ni 1 noche de discernimiento. Yo no sé, yo solo voy sin saber lo que voy a hacer. Yo no podría decirles, yo solo voy. Y eso es solamente, y eso es lo que usted tiene que hacer. Ustedes tienen algo en mente. La gente aquí quiere una iglesia. Construyanla tan rápido como puedan. Levántenla. Consigan sus maestros y cosas. Ustedes, hermanos, allá con sus pequeñas iglesias. Y ustedes quieren. Ustedes están haciendo un trabajo. Dios les recompensará por eso. Salgan allá. Prediquen. Hagan todo lo que puedan. Júntense todos ustedes.
ustedes los hombres y tengan reuniones y hablen de las cosas profundas de la Escritura y oren. No solo vengan aquí a reunirse, a menos que solamente vengan para una reunión de oración. Oren allá en secreto. Quédense en el lugar. Vayan a sus cuartos. Escóndanse en algún lugar y arrodíllense. Y permanezcan delante de Dios y quédense ahí. Entonces, si usted se da cuenta, parece que algo está surgiendo. O usted solo va y usted se da cuenta que eso se sale un poquito de la palabra. Entonces, tenga cuidado. No importa cuán bueno parezca, deténgase ahí. Un espíritu erróneo lo ha tocado a usted. Porque el mensaje de este día es a la palabra. ¿Ven? No. Párrafo 60. Vea si usted dice, oh, vaya, hermano Branham, le digo así y así. Pues fulano de tal se paró la otra noche y esto y lo otro sucedió así. Obsérvelo. Obsérvelo de cerca. No renuncie a nada. Solo espere y vea cómo actúa. Y entonces tráigalo a la palabra y vea cómo se compara con la palabra. Entonces, si se compara con la palabra y todo está bien, dele gracias a Dios y continúe adelante. ¿Ven? Mientras la cosa permanezca en la palabra. Esa es mi opinión, lo que yo creo que ustedes deberían hacer. 61. Hermano Neville, hermano Rudel, hermano Crasey, hermano Biller, todos ustedes, hermanos, aquí, Junie, donde quiera que te encuentres y el resto de ustedes, hermanos, Dios les bendiga ricamente. Yo veo a Terry, Lynn, Charlie, Cot, David, muchos de ustedes jóvenes aquí, que Dios los unja, hermano. ¿Cómo nos gustaría coger un puñado de ustedes para que estén en el evangelismo y ponerlos en algún lugar, ven? Sabiendo que ustedes se han levantado en eso, sabiendo que ustedes se han levantado en esto, ustedes pueden permanecer firmes y conocer el mensaje y estudiar para probarse a ustedes mismos. Si ustedes sienten un llamado en sus vidas, yo veo a 2 o 3 jóvenes, 4 o 5, sentados en otra fila por acá, y así como eso, ustedes son jóvenes. Yo me estoy poniendo viejo. El hermano Neville se está poniendo viejo. Somos hombres de mediana edad. Si el tiempo continúa, vamos a salir de la escena después de un tiempo. Ustedes tendrán que llenar nuestros zapatos. ¿Ven? 62. Y así que, ¿ven ustedes? Y entonces quizás en aquel día esto estará creciendo aún más, si hay un porvenir. Pero mientras hay un día actual, trabajemos mientras que es de día. Tal vez el mañana nunca llegue. Si llega, estemos preparados. ¿Ven lo que quiero decir? Ahora, eso es lo que pensaría para ustedes. ¿No sería maravilloso ver al hermano de allá de Utica, hermano Crase, todos ustedes, los otros hermanos, juntarse, reunirse, llegar a un punto, ustedes ministros, juntarse y discutir cosas? Ustedes tienen que tener compañerismo en algún lugar. Tienen que tener alguna razón para reunirse, por lo cual juntarse. Todos ustedes se reúnen como un grupo de hombres y creen el uno con el otro y así. Y discuten estos problemas y se reúnen. Tal vez una vez al mes, únicamente los ministros. Reúnanse en algún lugar, en una de sus iglesias. Siéntese ahí y discútanlo y háblenlo. Cada uno de ustedes, pastores y evangelistas y lo que sea usted. Y entonces, si algún gran problema surge y ustedes no pueden arreglarlo, entonces sí soy llamado al campo del evangelismo. Yo no sé que lo vaya a hacer. Y si lo fuera, ustedes saben que yo estaré regresando constantemente todo el tiempo. Y entonces, si ustedes tienen esas cosas, entonces
cuando yo regrese aquí, pues nos reuniremos y nos sentaremos. Si uno de ustedes tiene un llamado en su vida, no tendremos entrevistas privadas y cosas como las que hemos estado teniendo. Solo nos juntaremos y permaneceremos ahí hasta que tengamos, así dice el Señor. Amén. 63. Y si se puede poner en orden al predicador y que él camine correctamente, vean lo que él va a hacer. Él va a influenciar aún. Esto solucionaría centenares de estas cosas a las cuales repetidamente estamos atendiendo. ¿Ven ustedes? Ustedes tienen que entrar en un sistema, el sistema de Dios. Como Jetro le dijo a Moisés, pues tú no puedes atenderlos a todos ellos. Oh, y Dios puso ancianos allá, 70 de ellos, y tomó el espíritu que estaba sobre Moisés y lo puso sobre aquellos 70 ancianos y ellos profetizaron. Y eso no debilitó en nada a Moisés, eso lo fortaleció. Él tenía tanta profecía en él como tenía antes de que ellos tomaran el espíritu de él para profetizar. ¿Ven? Él solo los separó. Dijo, ahora Moisés, dejémoslos a ellos juzgar las cosas pequeñas, pero en cuanto a las cosas mayores, tú ven con ellos y ayúdalos en esa forma. Ahora, esa es la manera. Esa fue la manera de Dios allá. Esa fue la manera de Dios en la edad de la iglesia primitiva. Y yo creo que es la manera de Dios ahora. Eso es correcto. Para que nosotros lo hagamos. Así es que hagámoslo. Solo dejemos de hablar acerca de ello y hagámoslo. Eso es todo. Podemos hacerlo por la gracia de Dios. ¿No lo cree? ¿No lo cree? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos. Mensaje poniéndonos al lado de Jesús. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 1 de junio del año 1961. Para continuar con la lectura, hermana Margarita, Dios le bendiga. Párrafo 64 al 73. Dios les bendiga, Dios les bendiga, hermano. ¿Me escucha? Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de este grandioso mensaje. Estos grandiosos mensajes. Del año 620601. Párrafo poniéndonos al lado de Jesús. Párrafo 64. Ahora veamos, acabé con mi tiempo, pero... Un Billy escribió una nota aquí, solo un minuto, y le veré lo que es. Soy de New Albany. Hija, Grace, Hospital Memorial. Se rompió su brazo. Quiere oración por ella. Algo así. Oremos por esta jovencita, nuestro Padre Celestial. Mientras hablamos ahora, yo estoy pensando que tal vez cuando Irineo miraba su pequeño grupo de hombres, quizás era un grupo mucho más pequeño que el que está aquí en esta noche. Y ellos no tenían asientos donde sentarse. Se sentaban en losas frías de roca y ellos se sentaban ahí y él les hablaba. Esos hombres salían y al salir sabían que podrían ser alimento para los leones, cortadas sus cabezas, pero la fe de nuestros padres está viviendo aún. A pesar de los calabozos, llamas y espadas, yo te agradezco por estos hombres, Señor. Yo ruego que tú les bendigas ahora. Yo bendigo a cada uno de ellos en tu nombre. Que tú los guardes en la fe que una vez fue entregada a los santos. Que nunca se aparte de ella y que de este grupo puedas tú enviar pastores, maestros, evangelistas. Oh Dios, concédelo y que ellos puedan defender el fuerte, donde quiera que ellos estén, que puedan trabajar continuamente hasta que Jesús venga. Párrafo 65. Ahora, Padre, yo ruego por cada una de estas peticiones
que han llegado aquí esta noche. Y pido que te acuerdes de esta pequeña damita aquí, que se ha quebrado el brazo. Que el poder del Dios Todopoderoso pueda sanarla y ponerla bien. Concédelo, Señor. Yo ruego que tú la ayudes y la bendigas. Bendice a sus familiares por haber llamado. Y que la fuerza que levantó a Jesús de la tumba levante a esta niña, que su brazo esté bien. Todas estas peticiones que fueron mencionadas esta noche, ese pobre muchacho acostado ahí que estuvo, escuché al hermano anunciarlo, que la enfermedad de Hawking lo ha comido hasta que su cara está quemada con radio y cosas que se le han dado. Dios sea misericordioso con aquel muchacho. Déjalo vivir. Pensamos en aquel hombre en que no se preparó para encontrarse contigo y allá y ya ha partido. Su esposa con la cabeza aplastada, el hijo adoptado. Todos estos otros, la hermana Bruce acarreando el agua, ella está envejeciendo, Padre, y ahí ella se quemó sus brazos y por todo su cuerpo. Oramos por ella. Ella probablemente está hospitalizada y nosotros rogamos que tú la liberes y la saques de ahí. Concédelo, Padre. Pedimos estas bendiciones en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 66. Ahora quiero preguntarles algo. Y preguntarle si ustedes creen que tenemos tiempo para una pequeña porción de la palabra. Lo tienen. Solo por ahora es. Yo sé que es un poco tarde, pero yo tenía una cosita aquí que yo pensé hoy que me gustaría hablar solo por un momento. Podría ayudarles. Y yo pensé primero que les anunciaría esto. Ahora, está en esta cinta. Y si alguien alguna vez quisiera referirse a ello, Jim lo tendrá. ¿Ven? Lo que yo pienso que debería hacerse. Y ahora lo que debe ser hecho para ustedes, hermanos. Ahora, ¿saben ustedes que cuando aquellos hombres salían, al principio algunas veces habían solamente 6 u 8 de ellos juntos y ellos sacudían la nación? La nación. Bien, ustedes saben cuando Aquila y Priscila, aquel gran avivamiento que Apolos estaba teniendo allá. Había solamente como 6 u 8 hombres y mujeres en aquel grupo. Toda aquella iglesia consistía de 6 u 8. Ustedes tienen 5, 6, 7 veces más aquí que están esta noche que lo que ellos tenían. Entonces, ustedes saben, Jesús solamente tenía 12 apóstoles. Nosotros siempre estamos pensando en cosas grandes, pero Dios no trata con esos grandes números. Es en estos grupitos pequeños en donde Él lo consigue. ¿Ven ustedes? Miren, a través de estas, de todas las edades, en cualquier tiempo en el que Él alguna vez se encontró con el hombre, fue en grupos pequeños, ¿ven? Y habló con ellos y los ordenó. Es lo que a Dios le ha placido hacer. Esa es la manera que Él le gusta hacerlo. Y ahora, nosotros solo queremos mantener a Dios entre nosotros e ir y hacer estas cosas. Párrafo 67. Ahora, el domingo por la mañana, Dios mediante, quiero hablarles a ustedes sobre el Evangelio en el tiempo del atardecer. Y luego, si el Señor lo permite, yo probablemente estaré saliendo hasta fines de este otoño y antes que regrese otra vez, y yo probablemente regrese algún tiempo en alrededor de septiembre. Y ahora yo espero que para entonces, que todo se moverá maravillosamente para ustedes, hermanos, y sus reuniones crecerán en número y la gracia de Dios esté sobre todos ustedes hasta que nos encontremos. Y estoy confiando que ustedes orarán por mí. Y el éxito, recuerden, es sus oraciones por mí. Eso significa que ustedes son mis colegas. Ustedes son mis camaradas, mis ayudantes. Y nosotros juntos somos ayudantes del Señor. Y ahora, cuando yo esté parado allá al frente, el enemigo, quiero recordar que soldados fieles y verdaderos y que obtienen respuesta.
están las oraciones por los enfermos y los afligidos, y que esos hombres están orando por mí. Yo soy el que lo necesita. Soy realmente lo necesito. Así que todos ustedes oren por mí cuando estén reunidos. No me olviden, en cualquier reunión, oren por mí. Párrafo 68 ahora. En San Juan, en el capítulo 9, yo quiero leer desde el versículo 26 al 35. Ahora, por unos cuantos minutos, entonces vamos a terminar en los siguientes 20 o 30 minutos, o tal vez antes de ese tiempo, Dios mediante. Ahora, yo quiero leer estas escrituras ahora desde San Juan 26, San Juan 10, 9, 26 al 35. Lo tengo escrito aquí. Solo algo de lo que estaba pensando. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis vosotros también haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer a mí. Y respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le había expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Párrafo 69. Ahora me gustaría hablarles solo por algunos minutos a ustedes, hermanos, sabiendo que mi pequeña plática aquí, yo no sé lo que será de ella, confiando que Dios lo usará en alguna manera. Y ahora en esta, sobre su palabra, así que yo sé que el hermano Sting, el hermano Neville o uno de sus ministros usualmente predica, y solo al estar aquí con ustedes, yo, si ustedes me perdonan, solo me gustaría hablarles un poquito de esta manera. Ahora, yo quiero tomar un tema aquí de poniéndonos al lado de Jesús. Los fariseos y los líderes de su día siempre trataron de desacreditarlo a él delante del pueblo. Esa era una forma que el diablo tenía de trabajar. Todos los fariseos y los maestros de su día constantemente trataban de desacreditar a Jesús. Ellos, todo lo malo que ellos ponían, que podían atribuirle a él, lo hacían. Ellos lo observaban a él constantemente para hallar en dónde podían encontrar una falla. Y ellos nunca hablaban de sus cosas buenas. Ellos siempre estaban buscando algo con lo cual ellos podían desacreditarlo a él y decir, vean ustedes, miren aquí, si él fuera un hombre de Dios, él no hubiera hecho eso de esta manera. O si él fuera un hombre de Dios, él no hubiera hecho de aquella manera. Ellos estaban tratando de poner una sombra sobre él para conseguir que la gente no le creyera. Eso es la obra del diablo. Y ese antiguo método nunca ha cesado. Tremendo. Párrafo 70. Hay muchas ocasiones en que un ministro cometerá un error. Y si él viene a un barrio, un precioso hermano, quien está tratando de hacer lo que es correcto y de dirigir bien al pueblo, todo lo que el diablo pueda mostrar al incrédulo o al así llamado cristiano en ese barrio para desprestigiar a ese hombre, él lo hará. Ustedes saben la manera del verdadero cristiano. Es esconder todo lo que se pueda de un hermano. No diga sus cosas malas, no diga sus cosas malas, solo diga sus cosas buenas, solo diga lo bueno que usted conoce acerca de él. Si alguna cosa está mal, déjela quieta. De todas maneras, el pobre individuo ya tiene suficiente contra él. No trate de tomar una
garrocha y hundirlo más en la zanja. La actitud cristiana es levantarlo y sacarlo de la zanja. Ve, nunca trata de hundirlo más. Él ya está allí. Trata de ayudarlo a salir. Pero demasiados de nosotros hoy, demasiada gente hoy, yo podría decir, trata de hacer aquello. Si ellos pudieran conseguir alguna otra cosa, que pudieran decir que era en verdad muy mala, párrafo 71 ahora. Por ejemplo, si uno de ustedes, hermanos, cometiera un error e hiciera alguna cosa errónea, lo cual usted está sujeto a hacerlo, yo también lo estoy, todos nosotros, pero mientras que seguimos adelante, recordemos que somos hermanos, y si tenemos que pelear, peleamos entre nosotros, reúnan los detalles, tráiganlo ante nuestros hermanos y arreglenlo. Ahora, así se hacía en la familia Abraham. Si uno de los pequeños hacía algo, ellos iban y se lo decían a Billy, pero yo era el más grande y yo tenía que pararme ahí y ver cuál estaba bien y cuál estaba mal. Bien, mi decisión era que si ellos, cuál estaba bien y cuál estaba mal. Si uno de ellos no lo creía, entonces ellos se iban a detrás de mis espaldas y se peleaban, pero ellos aún eran hermanos, ven ustedes, ellos se peleaban en el patio trasero, el uno con el otro, y peleaban en el patio delantero, el uno por el otro, así que así era, ven, y es, aún éramos hermanos, bien, así es como nosotros tenemos que hacer esto, ven. Si usted tiene alguna cosa contra alguien, su hermano no le diga a alguien más acerca de eso. Si es algo malo, vaya a él y dígaselo. Y entonces, si él desea discutir con usted, entonces lleve a alguien más con usted. Entonces, tráigalo de la manera que dice la Biblia. Párrafo 72. Pero Jesús, ellos buscaron cada sombrita que pudieron encontrar para tratar de desacreditar a él y a la vista del pueblo. Y eso es lo que quiere el diablo. Ellos quieren dañar la influencia de ustedes ante la gente. Pero eso es que uno quiere vigilar con cuidado lo que uno hace. Camine con verdaderos hombres de Dios. Hable con hombres de Dios. Ven, actúen como hombres de Dios. Vivan como hombres de Dios. Porque el diablo, su adversario y él alrededor como un león rugiente tratando de devorar lo que él pueda. ¿Por qué hicieron esto? Ellos le tenían envidia a él. Esa es la razón por la cual trataban de desacreditarlo a él. Tenían envidia de su ministerio y por esa razón trataban de desacreditarlo. Él tenía el ministerio de Dios y ellos lo sabían. Pero eso era contrario a sus credos. Así que ellos estaban tratando de desacreditarlo a él. Hacían todo lo que cada pequeño defecto que ellos pudieran encontrar, sacarlo a él del camino. Ellos querrían que él dejara de obrar, querría que la gente lo denunciara a él. Ellos querían decir, ahora, este individuo no es nada, miren aquí, ahora, ahí está él hizo esto, y ustedes saben que eso no está bien. Hemos sido enseñados toda nuestra vida que debemos creer a los ancianos, y aquí está él. Se paró ahí mismo y regañó a aquel anciano. Él no está de acuerdo con la tradición de los padres, y hemos sido y debemos de creer la tradición de nuestros padres. Eso nos ha sido enseñado por cada rabí a través de los años. Y aquí viene este hombre y está en desacuerdo con ellos. Ven. Pues un hombre como ese no es apto para ser un predicador. Ve, ellos estaban tratando de desacreditarlo a él, pero con todo eso, lo que les creyeron y le amaron y habían visto sus milagros, señales escriturales, no serían impedidos por ellos. No, señor. Aquellos que le creyeron, le creyeron. Aquellos que le amaron, se pararon junto a él. Ellos no verían lo que otros les señalaban. Párrafo 73. Oh, si pudiéramos ser así,
Si tan solo nos pudiéramos ver, si alguien viniera por aquí y dijera, ¿sabes qué? Ellos dicen que tú eres pentecostal, no por denominación. Bien, ustedes son de esos que bautizan en el nombre de Jesús. Sí, es correcto. Bien, déjame decirte algo. Yo conozco a un hombre que alguna vez fue bautizado así, él hizo tal y tal. Pero miren, eso no tiene nada que ver. Es un diablo tratando de echar una sombra sobre usted. Ellos siempre están tratando de señalarle algún barco viejo que naufragó sobre la costa del mar, pero ellos no están señalándole a usted, aquel que terminó bien el viaje. Eso es correcto, ven, eso es correcto. Párrafo 74, hermano. Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje poniéndonos al lado de Jesús, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 1 de junio del año 1962. Párrafo 74 para continuar. Dice, ellos siempre están tratando de arrojar carnada a los cuervos y decir, este es el ejemplo. Aquí está lo que sucedió. Yo sé de cierto predicador que era un predicador de sanidad y él hizo esto, eso o lo otro. Pero ellos no le señalan a los otros que no siendo de la santidad también hicieron aquello. ¿Ven ustedes? Y ellos no señalan las grandes cosas que Dios hizo. Como alguien diría, aquí este hombre se extralimitó. Él se pasó de la raya. Él podría haber hecho aquello. Él se arruinó a sí mismo. Él se extralimitó. Se volvió un fanático. Él podría haber hecho eso. Pero mientras ellos señalan a cuantos que uno que se pasó de la raya, ¿qué acerca de estos millones que nunca llegaron ni aún a la raya? Ellos fallaron en ver eso. ¿Ven lo que quiero decir? 75. Así es que la gente trataba a aquellos fariseos y saduceos e hipócritas y herodianos y todos trataban de proyectar una sombra sobre Jesús. Pero los verdaderos creyentes, los que fueron predestinados a escuchar aquel mensaje, lo escucharon y no dieron falta en ello en absoluto. Lo mismo ahora, aquellos quienes le creen, lo aman, aquellos quienes le creen no ven falta en él. Ellos no ven ninguna herejía, ellos no ven ninguna cosa equivocada. Ellos no ven ninguna cosa equivocada con su palabra. Ellos no ven ninguna cosa equivocada con su pueblo. Ellos solo ven a Jesús y eso es todo. Ellos son predestinados para vida eterna. Así que ellos solo se ponen al lado de Jesús y ahí permanecen. Solíamos cantar un himno, el hermano Roy Robinson, y acostumbrábamos cantar un himno aquí. Me imagino que era como en el tiempo cuando usted comenzaba a venir aquí. Tomaría el camino con los pocos despreciados del Señor. He comenzado con Jesús y continuaré. Prefiero caminar solo con Jesús y tener de almohada una piedra como Jacob. 76. Ustedes han oído el himno. Eso es correcto. Yo prefiero tomar el camino de la discordia, tomar el camino de los despreciados, tomar el camino de los calumniados y caminar con Jesús. No veo falla en ello en absoluto. No vean el error de otro compañero, solo manténganse caminando, eso es todo. Ahora, esa es la manera que ellos hicieron con Jesús. Ellos no, y ustedes deben enseñarle a su gente, ustedes pastores, a hacer lo mismo. Si alguien viene y dice, tú sabes, tu iglesia, ellos eran así y asá, ellos no. Sí, señor, puede haber una decena de ellos sentados ahí entonces, pero ¿qué acerca de aquel que está correcto, que está sentado ahí? Ven, ustedes no pueden ver el bosque a causa de tantos árboles, eso es todo, eso es comenzar de nuevo, ven ahora, 77. Y así es que ellos no estaban dispuestos a admitir que él estaba haciendo la obra de Dios, así que ellos estaban tratando de sembrar discordia y hacer que el pueblo no creyera, pero aquellas personas que le creyeron a él se quedaron con él, ellos se pusieron de su lado. Ustedes saben, yo pensé aquí un par de personas que tengo anotadas aquí. El hombre ciego no se dejaba persuadir por ellos. Aquel hombre a quien él había dado su vista. Nosotros conocemos la historia. Y además, él les hizo una pregunta muy punzante. Ahora, ellos llegaron allí y por ahí pasó Jesús. Y él era un hombre que era despreciado y odiado. La Biblia dijo que él sería rechazado.
No habría hermosura en él para que le deseáramos, y todos nosotros como ovejas no hemos descarriado. Él fue un varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y como toda la Biblia decía que él sería despreciado y rechazado. Y nosotros vemos a ese hombre. 78. Ahora, aquellos que creyeron la palabra, ellos sabían que las mismas cosas que Jesús estaba haciendo y las cosas que eran de su vida, ellos conocían quién era él. Así que ellos no podían atribuirle ninguna mancha sobre él, porque ellos no podían verla. Y ustedes saben, de todas maneras, el amor es ciego a esas cosas. El amor cubre multitud de pecados. Ustedes saben, el amor perfecto aleja el temor y el pecado y toda discordia. El amor lo hace. Ahora, este hombre ciego estaba sentado ahí y Jesús y sus discípulos pasaron. Y yo pienso que Jesús les dio aquí una pequeña lección. Cuando ellos vieron a este pobre hombre ciego, ellos pensaron, pues ahora seguramente hay un pecado en algún lugar detrás de eso. Cuando nosotros vemos que algo le sucede a un hombre, siempre decimos, pues él pecó. Él se salió de la voluntad del Señor en alguna parte. El hermano Kras se chocó con un poste. Él se salió de la voluntad del Señor en algún lugar, en la mente de alguna gente. Cuando el rifle se me explotó, pues él estaba fuera de la voluntad del Señor. El hermano Neville chocó el carro. Él estaba fuera de la voluntad del Señor. Eso no es exactamente correcto. ¡No, Señor! ¡No lo es! Dios permite esas cosas. Párrafo 79. Jesús se volvió y les enseñó una lección. Ellos dijeron, su padre debe haber pecado, o pecó su madre, o pecó él mismo. Jesús dijo, ninguno de ellos pecó, sino para que las obras de Dios pudieran ser manifestadas. ¡Amén! Bien, Dios permite que las cosas sucedan solo para que las obras de Dios sean manifestadas. Ahora, así que él dijo, le dijo al hombre y le dio su vista, y él se fue por su camino. Y aquí venían los fariseos cuando aquello fue rumoreado por ahí. Aquí estaba un hombre que era ciego, sentado ahí mendigando, y ahora él podía ver, y ese era un rumor entre ellos. Y, uy, hermanos, eso provocó algo. Y aquí venían ellos. Y ellos vieron que el hombre ciego podía ver. Y primero ellos fueron. Quisieron encontrar alguna forma de poner un temor sobre todo el pueblo. Porque ellos ya habían dicho. Y alguna tras esta nueva doctrina y este nuevo profeta llamado Jesús de Nazaret, inmediatamente les devolveremos sus papeles y compañerismo de la iglesia. Ellos no podrán ir más a la sinagoga. Si usted se asocia con él, acude a una de sus reuniones o alguna cosa, usted no puede ir ya más. Párrafo 80. Así que ellos querían hacer un gran ejemplo de eso, porque le odiaban. Ellos no estaban pensando en aquel pobre hombre ciego, pero ellos querían hacer un gran ejemplo para hacer que el pueblo se mantuviera lejos de él. Ellos dijeron que querían interrogar a su padre y a su madre, así que fueron y trajeron al padre y a la madre. Ellos dijeron, ¿es este su hijo? Él dijo, sí, señor. ¿Nació el ciego? Sí, señor. ¿Y cómo es que él ve? Y el padre y la madre tuvieron temor, dice la Biblia, porque ellos sabían que ellos serían echados de la sinagoga si ellos admitían que era. ¿Ven ustedes? Ahí lo estaban bajando a él. Ellos dijeron, ahora sabemos que este es nuestro hijo. Párrafo 81. Oh, probablemente habían unos cuantos miles de personas paradas allí, pero si él pudiera, si aquellos fariseos apestosos pudieran tan solo ponerle una mancha a su nombre ahí mismo, o hacer algo para atemorizar al pueblo, ellos lo hubieran echado de ahí y así echan a perder aquella reunión. Bien, toda su influencia se hubiera perdido. Así que un grupo de ellos vinieron ahí con sus vestiduras sacerdotales puestas y dijeron, hablen por él. Ellos dijeron, nosotros sabemos que este es nuestro hijo. Sabemos que él nació ciego, pero ahora, ¿cómo es que él ve? Yo no sé. Ustedes pregúntenle a él. Él tiene edad. Ven. Muy bien, así que ellos fueron y lo encontraron. Dijeron, ¿quién te dio tu vista? ¿Cómo te sanó él? Él dijo, uno llamado Jesús de Nazaret me dio la vista. Y ellos dijeron, da gloria a Dios.
pues nosotros sabemos que este hombre es pecador. Dijeron y dijeron, ¿de dónde es de él? Él dijo, no lo sé, él solo pasó y me sanó. Y eso es todo lo que se le al respecto. Yo sé, una cosa, yo sí sé. Yo no podría decirles a ustedes si él es un pecador o no. Yo no sé. Yo apenas conocí al hombre hoy, pero sí él pudo darme mi vista. Una cosa sé, que una vez siendo yo ciego, ahora puedo ver. Estoy seguro de eso, porque yo estaba ciego hace media hora y ahora yo tengo tan buena vista como cualquiera de ustedes. Así que yo sé que yo puedo ver. ¡Oh, qué aguijón les clavó! Así que ellos pues, pensaron, pues, para 82. Él dijo, pues dijo, ¿quieren ustedes también ser sus discípulos? Eso es bueno, eso es un buen testimonio sólido. Eso es bueno, ese es un buen fundamento. Ese es realmente un buen testimonio. Es lo que yo diría. Dijo, ¿quieren todos ustedes? Aquí está un miembro laico, un ciego, parado en la calle después de encontrarse con Jesús. Ahora preguntando a los discípulos, preguntando a los fariseos si ellos quieren ser sus discípulos, los obispos, los jefes. ¿Quieren ustedes también ser sus discípulos? Amén. Ellos dijeron, tú no eres su discípulo. Nosotros somos discípulos de Moisés, mirando hacia atrás a través de la historia. Ustedes saben, nosotros somos discípulos de Moisés. Este hombre, nosotros no sabemos nada acerca de él. No sabemos de dónde viene. Bien, no tenemos ninguna prueba de que él haya pasado por alguna de nuestras escuelas. Él nunca vino a preguntarnos a nosotros sobre estas cosas. Ven, nosotros no sabemos nada acerca de esto. Ustedes que están ahí afuera, ¿comprenden que ese hombre no está ordenado? Ese hombre es un adivino o algo. Él es Belcebú. A ustedes lo están embrujando, pues él no tiene ninguna autoridad. Aún no se la hemos otorgado. Ven, nosotros ni siquiera sabemos de dónde viene este hombre. Para 83, por último. Este muchacho parado ahí podía ver. Él dijo, ahora, esta es una cosa maravillosa. Ven, estos fariseos estaban casi por ganarse a la gente, infundiéndoles temor. Ven, pero él ya se había puesto al lado de Jesús. Ven, así que él dijo, esta es una cosa maravillosa. Permítame decirlo en algunas de las palabras que él pudiera haber dicho. Ahora, ustedes hombres de por aquí, han estado operando todo lo que es la religión por centenares de años. Y ustedes hablan de un Mesías que está por venir y algo que va a acontecer justo en las sombras del tiempo, cuando el libertador venga a vernos. Y ustedes nos dicen que cuando él venga, de todo lo que él hará. Y aquí ustedes, los líderes espirituales, los sumos sacerdotes y sacerdotes de esta comunidad, parados aquí juntos delante de esta gente, tratando de descreditar su nombre, tratando de decir algo malvado contra él. Y el hombre vino y abrió mis ojos ciegos. Yo nací ciego. Y aquí están mi padre y mi madre dando testimonio de que nací ciego. He estado sentado aquí mismo entre ustedes por todos estos años, nacido ciego. Y eso nunca ha sucedido desde que comenzó el mundo. Y aquí un hombre puede venir y ejecutar un milagro que no ha sido hecho desde que el mundo comenzó. Y ustedes son los líderes espirituales y no saben nada al respecto. Dijo, yo digo que esta es una cosa maravillosa. Él se puso al lado de Jesús. Ven, aleluya. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Poniéndonos al lado de Jesús, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de junio del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 84 al 93. Amén, hermanos, continuando con la lectura del mensaje Poniéndonos al lado de Jesús, párrafo 84. A él le fue permitido estar ciego para que las obras de Dios pudieran ser manifestadas, ¿ven? Porque él se puso del lado del Señor Jesús. Él se puso de su lado. Ahora, él les puso un aguijón a ellos. ¿Ustedes saben lo que ellos hicieron? Ellos dijeron, ahora nosotros sabemos que naciste en pecado. ¿Tratas de enseñarnos? Y lo botaron de la iglesia, lo golpearon, lo expulsaron, lo arrojaron para afuera. Pero tan pronto como fue arrojado, ¿no notaron ustedes? Jesús lo encontró otra vez. Amén, amén. Jesús lo encontró otra vez.
Así es que no se preocupe usted si ellos lo echan fuera. Él lo encontrará a usted otra vez. ¿Ve? Muy bien. Y él le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él dijo, Señor, ¿quién es él? Él ni siquiera sabía, pero la única cosa que él sabía era que habiendo sido ciego, ahora él podía ver. Yo sé esto, hermanos. Ellos podrán llamar esto fanatismo y todo lo que quieran. Pero siendo yo un pecador, yo he entrado en la gracia ahora. Algo me ha sucedido, ¿ven? Esta cosa yo sé ahora por confiar en su palabra, por creerle a él. Yo he sido lanzado de toda organización bajo la faz del cielo. No hay ninguna de ellas que me recibirá más. Ustedes saben eso. Algunos de los hombres lo harán, hombres buenos me aceptarán. Pero cada organización me rechazan apuntando sus pulgares hacia la tierra. Eso es cierto, pero él me ha encontrado. Él me encontrará en algún lugar o en otro. Eso es correcto, viene de esa manera. Y así todo estará bien, porque nosotros queremos ponernos al lado de Jesús. Y la única forma en que usted puede ponerse al lado de Jesús es al ponerse al lado de lo que él dijo, creyendo su palabra. Así que pongámonos al lado de él. El hombre ciego le dio un testimonio verdadero. Muy bien. Encontramos otra vez que ellos trataron de manchar su nombre. Solo por un poquito, y yo tengo que saltar algunas cosas aquí. Así que hubo una vez un fariseo. Yo prediqué sobre eso aquí hace algún tiempo y lo llamé lavando los pies de Jesús. Yo creo que todos ustedes me oyeron predicar eso aquí. Cuando un fariseo le pidió a Jesús que viniera a su casa, un gran fariseo, viejo y almidonado, y le pidió a él que viniera. Y ustedes saben, yo le puse un poco de drama, como el mensajero vino y lo encontró y él vino, aún sabiendo que él era odiado. Sin embargo, él fue de todas maneras. Cuando ellos lo tuvieron a él ahí, ellos nunca lavaron sus pies y le dejaron sentarse ahí, un maloliente y todo lo demás, de la fatiga del camino, y allí él se sentó. Y una mujercita entró, ellos pensaron, oh vaya, el Señor es bueno con nosotros, porque miren, esto solo trae a nuestra gran fiesta. Ellos lo habían traído ahí solo para mofarse de él. Ellos lo trajeron a él ahí solo para divertirse con él. Y ahora ellos pensaban que el Señor estaba obrando bien con ellos, porque esta mujer prostituta de mala fama vino y estaba llorando y lavando sus pies con sus lágrimas y secándolos con su cabello. Y el viejo fariseo y todo el resto de los sacerdotes parados en la esquina dijeron, hermano, todo, el Señor lo dispuso todo exactamente para nosotros. Aquí podemos poner una mancha sobre su nombre ahora mismo. Él se llama a sí mismo un profeta. Y la gente piensa que él es un profeta. Y ellos le llamaban el profeta de Galilea. Y él aún reclamaba ser el Mesías. Y nosotros sabemos que el Mesías era un profeta. Y aquí está él sentado ahí atrás, ¿ven? ¿Ven ustedes a dónde lo hemos traído? Miren allí, bien. Así, ahora sí lo tenemos atrapado. Ahí está él sentado allá atrás, encorvado como un cachorrillo azotado o algo, allá atrás. Y alguna prostituta de su misma clase se le acerca y le lava sus pies. En esa forma, y ahora él ni siquiera sabe. Si él fuera un profeta, él conocería qué clase de mujer era esa. Ahora, muchachos, brindaremos por eso. Dijeron, porque miren allí. ¿Ven? Cualquier cosa para manchar su nombre, cualquier cosa para arruinar la confianza de la gente, no sabiendo que ellos estaban poseídos del diablo para hacer aquello. Ellos estaban obrando en armonía con el diablo, tratando de desacreditar el nombre del Hijo de Dios. ¿Cómo hicieron ellos esto, hermanos? Porque ellos nunca escudriñaron las Escrituras. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Oh, qué ministerio tenía él. ¿Ven? Sí, Señor. Si yo no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. ¿Ven? Pero aquí este fariseo dijo, ahora sí lo tenemos. Oh, miren, aquí hay probablemente 1.500 personas en esta fiesta. Ahora mírenlo a él sentado allí. Ahí él se sienta con una prostituta. Y oh, vaya, qué cosa tan horrible era eso en aquel día. Dios. Y
Y ahí estaba él con una mujer de mala fama. Se metió secretamente. Parecía que él se metió secretamente. Él pasó por alto al mozo que lava los pies y todo lo demás y estaba sentado ahí. Y dijeron, allí está ella ya lavando sus pies. Ahora, si él fuera un profeta, ustedes ven, hermanos, aquel hombre no es profeta. Si él fuera un profeta, entonces él sabría qué clase de mujer era la que le estaba lavando sus pies. Y Jesús solo se quedó sentado, observándola. Nunca movió un pie hasta que ella había terminado. Si usted va a hacer algo para Jesús, Jesús algunas veces se queda quieto y lo observa mientras usted lo hace. Él le permite a usted proseguir hasta que usted haya terminado. Entonces viene la recompensa. Quizás usted corra toda la carrera de la vida trabajando para él, pero no se preocupe. Hay una recompensa al final si usted se alinea a su lado. Usted quizás no vea ni una sola persona curada por las que usted ha orado. Solo manténganse orando por ellas. Yo siempre he dicho, si yo oro por 500 esta noche y todos los 500 están muertos por la mañana, mañana por la noche estaré predicando sanidad divina y orando por los enfermos. ¿Ven? Eso no tiene nada que ver con ello. ¿Ven? Él le permitirá llegar por derrotas y todo lo demás hasta que usted llegue al final del camino y termine su trabajo, como le permitió a aquella mujer. Ella quería rendirle a él un servicio, así que él solo extendió sus pies ahí y dejó que ella los lavara. Oh, si él hubiera dicho, no hagas eso, ella hubiera saltado y corrido, pero él la dejó hacer el servicio. Y después de que ella lo hizo, terminó el servicio que ella iba a hacer. Entonces él miró a aquel hipócrita parado ahí atrás, que estaba tratando de manchar su nombre. Dijo, Simón, tengo algo que decirte, no a ella, sino a ti. Tú que estás parado allá atrás, en tu corazón, esa es la razón por la cual me trajiste aquí. Tú no tienes compañerismo conmigo. No lo sabía yo, pero tú me trajiste aquí y me sentaste aquí atrás para burlarte de mí. Dejaste. Tú no me diste agua para lavar mis pies. Tú no me diste nada para calmarme. Yo sentado aquí quemado y doliendo y tú no me diste aceite para mi rostro. Te avergonzaste de darme el beso de bienvenida o estrechar mi mano. ¿Ven? Tú estabas avergonzado ante tus invitados. Estabas avergonzado de hacerlo. Esta mujer, desde que entró, no hizo nada más que frotar mis pies y bañarlos con las mismas lágrimas de sus ojos, secándolos con la toalla de su propio cabello. Entonces yo te demostraré si soy un profeta o no. Amén. Me gusta eso. Ahora yo quiero hablar contigo por un momento. Tus pecados, que son muchos, te han sido todos perdonados. ¿Mancharon ellos su nombre? Ellos pensaban que lo habían hecho. Ellos pensaban que lo habían parado. Ellos pensaban que lo habían arreglado a él para que su avivamiento nunca pudiera estar en aquella comunidad. Ellos pensaban que habían arruinado su influencia, pero solo necesitó una persona que lo amara para cambiar la situación por completo. ¿Cómo sabe usted que no es usted esa persona para su comunidad o alguien que usted encontrará? Póngase al lado de él. Hágale a él un servicio. Haga algo por él. Ustedes saben lo que quiero decir, hermanos. Pónganse ustedes al lado de Jesús. Tómenlo a él. Háganlo a él su elección. Hagan un servicio para él, no importando lo que alguien más o si le será recompensado o alguna otra cosa. Eso no cambia nada. Esperen hasta que la obra esté terminada. ¿Cómo le gustaría que él dijera, aunque usted haya orado por los enfermos y ellos no hayan sanado, aunque usted haya orado para poder hablar en lenguas y no lo haya logrado, usted oró para profetizar y no lo hizo? Pero aún así, la única cosa que usted puede hacer es decir la historia de Jesús en su iglesia o en su comunidad, en su trabajo. Usted no podría aún hacer una cosa. No guió ni a una sola persona, aquella mujer. No guió a nadie a Cristo, pero ella hizo un servicio por él. ¿Y qué importa eso al final del camino si él dirá, y yo te digo todos tus pecados, aunque quizás ninguna oración te fue contestada,
pero tú vienes a base de mi palabra. Tú vienes porque me creíste y tú me hiciste un servicio. Y yo digo que los muchos pecados que tú has hecho te son todos perdonados. Eso sería suficiente para mí. Amén. Amén. Sí, Señor. Muy bien. Ellos quieren decir, los días de los milagros han pasado, y etcétera. Déjenlos que lo digan. Pero hagamos nosotros el servicio para el Señor. Ellos le odiaban a él porque estaban celosos de él. Esa es la única razón. Ellos estaban celosos. Ellos estaban tratando de destruir su influencia delante de la gente, igual como lo están haciendo ahora. Si ellos pueden tan solo destruir la influencia del mensaje delante de la gente, entonces ellos tienen derrotada la cosa. Eso es cierto. ¿Por qué trataron de hacerlo? Porque él estaba contra todos sus credos y todas sus doctrinas de iglesia y todas las cosas en las que ellos creían, y llamó todas sus religiones y demás. Él estaba contra todo ello, y ellos le odiaban a él porque él nunca se encaminó con ellos. Ahora, si él hubiera entrado y dicho, oh Caifás, maravilloso hombre de mi padre, yo soy el Mesías, ven aquí Caifás, ¿ves aquella agua allí? ¿Recuerdas que allá en Egipto Moisés, el gran profeta, la convirtió en sangre? ¿Recuerdas eso, Caifás? Oh, joven, conozco muy bien aquella historia. Muy bien, Caifás. Voy a convertir el agua ahora, de agua a sangre, para mostrarte que yo soy aquel profeta de quien Moisés habló. Ahí está Caifás. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué piensas tú acerca de Caifás, sea un fariseo? Repito, ¿qué piensas tú acerca de que Caifás sea un fariseo? ¿Qué piensas tú acerca de los fariseos? Oh, yo creo que son una raza maravillosa de personas. Oh, todos ustedes guardan la tradición de los padres exactamente bien. ¿Sabes qué? Tú podrías ser el Mesías. No, él no lo hubiera sido. Eso hubiera sido la mejor señal de que él no lo era. Cuando usted ve a alguien venir y decir, ven aquí y te mostraré lo que yo haré. Y ven acá y yo haré esto y aquello. Usted recuerde ahora mismo que hay algo sospechoso acerca de ello para comenzar. Jesús dijo, yo no hago nada hasta que el Padre me lo muestre primero, ¿ven? Sí, él estaba en contra de ello. Bien, hermana. Dios te bendiga, hermana Rosalía. Amén, hermano, Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, poniéndonos al lado de Jesús, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de junio del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 94 al 103. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, poniéndonos al lado de Jesús. Párrafo 94. Sí. Él estaba en contra de ellos. Él le enseñaba en contra de ellos. Él condenaba su celebración del día de reposo. Él condenaba la manera que ellos se vestían. Él condenaba todas las maneras de sus vidas, todas sus tradiciones, todos sus lavatorios de ollas y lavatorios de calderos y lavatorios de manos y todo lo demás. De sus atavíos, él dijo, ustedes usan vestimentas bordadas y desean las sillas más importantes y hacen largas oraciones y devoran las cosas de las viudas. Dijo, ustedes reciben más condenación, pues recuerden, soy el doctor fulano. No me importa quién sea usted. Oh, vaya, él realmente los amonestó. Ellos no. ¿Por qué? Porque ellos no creyeron en él. Él era la palabra, ¿ven? Él estaba tratando de deshacer aquel grupo de legalistas. Y si él estuviera aquí en la tierra hoy, él trataría de hacer la misma cosa. 95. Alguna gente dice, bien, ahora espere un momento.
Nosotros guardamos el día de reposo. Siempre nosotros hacemos esto. Y usted sabe, guardamos todo esto y guardamos aquello y todo. Vaya. Cada Viernes Santo, vaya, cuando viene el tiempo de ayuno, 40 días antes de Pascua, nosotros siempre observamos la cuaresma. Yo dejo de fumar por 40 días. Yo dejo de beber por 40 días antes, durante el tiempo de cuaresma. Oh, tradición de los padres legalistas. Si usted ama a Dios, para comenzar, usted no fumaría. Si usted ama a Dios, usted lo escribí en la parte de atrás de mi pequeña Biblia, la primera que tuve, yo dije, no me hagas preguntas necias, mantén esto en tu mente. Si amas al Señor con todo tu corazón, no fumas, bebes, o no fumas, masticas, o bebes licor. Eso todavía es válido para hoy. Yo no lo hago porque yo pienso que Él me condena por hacerlo. Yo lo dejaría porque es una cosa sucia y no conviene a un ministro. Eso es correcto. Yo no diría 96. Muchas veces yo he ido a casas y hay mujeres paradas ahí afuera. Y yo iba a la casa y llamaba a la puerta y una hermana ha venido a la puerta y dice, entre, hermano Branham. Si su esposo no estaba ahí, yo a menos que fuera un caso de enfermedad y alguien conmigo, yo no entro. Y entonces ellos me llamaban a un hospital o a un cuarto o decían, hermano Branham, venga para acá, soy la hermana fulana de tal y tal, de tal lugar. Estoy aquí en el hotel. Y mi madre vino conmigo, está enferma. Yo llevaría a mi esposa. Si no pudiera, llevaría a algún otro hermano. ¿Ven? Yo no pienso. Yo pienso que estaría bien que yo entrara ahí, pero ¿qué si alguien me ve entrar ahí? ¿Ven? ¿Qué si alguien me ve hacerlo? ¿Ven? Entonces, en la primera oportunidad, ellos dirían, él entró allí donde estaba aquella mujer. Él está persiguiendo a las mujeres. Eso, ¿ven? Eso sería una cosa que yo no debería hacer. ¿Ven? Usted nunca debería hacer ninguna cosa como esa, porque usted pone un tropiezo en el camino de algún otro. ¿Ven? Yo no creo que yo haría alguna cosa equivocada ahí. No sería... No es que yo no confiaría en Dios para entrar ahí. No importa qué cosa fuera, yo confiaría en Dios. Pero todavía, ¿ven ustedes? Yo amo al Señor lo suficiente como para no hacerlo. ¿Ven? Es un amor que uno tiene. Uno no lo está haciendo porque sea un deber hacerlo. Uno lo hace porque uno ama al Señor. Uno no tiene que hacerlo, pero lo hace de todos modos. 97. Pablo dijo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. ¿Ven? Pablo podía hacer muchas cosas que quizás él sabía que el Señor le entendía y le confiaba, pero no le era conveniente hacerlas. Así es con estos legalistas. Tratando de decir, 40 días antes de la Pascua, nosotros siempre comenzamos a ayunar. Y ellos comen tanto como siempre lo hacen. Quizás ellos dicen, bien, no me gustan los frijoles, así que dejaré los frijoles para la cuaresma. Los he oído decir eso. No me gusta el cerdo, así que dejaré el cerdo. Ustedes saben, voy a dejar de beber durante la cuaresma. Una mujer me dijo, ¿sabe usted lo que he suspendido para la cuaresma este año, hermano Branham? Yo dije, no, ¿qué? Dijo, los dulces. Dijo,
nunca me gustaron mucho de todas maneras. ¿Ven? Ahí lo tienen ustedes. Ahora, ellos le llaman a eso ayunar. ¿Ven? Legalismo. Ellos dicen, bien, tú sabes, yo vacilaba en ir a la iglesia por mucho tiempo, porque te diré, yo asistí a la escuela dominical durante todo un año, porque mi maestro decía que sí, que darían una Biblia al que no fallara ni un día. 98. Ahora, hermano, ¿qué manera de ir? Yo preferiría ir a comprarme una Biblia, ¿ve? Si ustedes no van a la iglesia porque aman al Señor, sería mejor apartarse. Eso es todo, ¿ve? Porque usted va ahí porque usted ama a Dios. Pienso en este himno que cantamos. Bendita sea la unción que enlaza nuestro corazón en comunión los unos con los otros, igual a lo celestial. Al irnos de ese calor, se siente profundo dolor, pero siempre unidas están nuestras almas, deseando vernos otra vez. ¿Ven? Eso es. Cuando nos separamos, nos da un dolor interno. He visto el tiempo, hermanos. Déjenme no condenarnos, sino solo despertarnos a algo. He visto el tiempo en esta iglesia, que cuando las personas tenían que esperar hasta el miércoles en la noche para verse los unos con los otros, ellos lloraban por esa causa. Eso es cierto. He visto ministros entrar aquí y decir, ¿cómo lo haces? Pues esas personas son de un solo corazón, ¿ven? Ellos se reúnen en la puerta y dicen, esas hermanas se encuentran una con otra allá atrás y se abrazan una a la otra y diciendo, hermana querida, esté segura de orar por mí ahora. La veré nuevamente el miércoles por la noche. Usted orará, ¿lo hará? Usted ore por mí, yo estaré orando por usted. Y haciéndolo así y con lágrimas en sus ojos. Ver a los hermanos estrechar las manos los unos de los otros y casi no podían separarse el uno del otro así. Ese es verdadero compañerismo cristiano, ¿ven? ¿Ven? Solo esperando, orando los unos por los otros. Sí, Señor, de esa manera deberíamos ser. Muy bien. 99. Ahora, estos hombres que hicieron estas declaraciones, ellos no eran hombres malos. Sus intenciones no eran ser malvados. Ellos pensaban que estaban haciéndole un servicio a Dios. Aquellos fariseos y demás, ellos no eran destiladores de licor y borrachos. Ellos eran hombres religiosos. Ellos no eran malos. Ellos no aceptaron la palabra de la verdad. Ellos no aceptaron al Espíritu. ¿Por qué? Ellos se quedaron con sus credos y la tradición de sus líderes. ¿Ven? Eso demostró que ellos amaban a sus líderes. Aquí está el gran Caifás, el sumo sacerdote. Ahí está el resto de aquellos grandes sacerdotes. Y aquellos hombres siguen. Ahora, usted tome, por ejemplo, a un católico. Ellos, no criticándolos a ellos, es la misma cosa con los protestantes. Usted tome a un católico. Él ama a su sacerdote. Y yo le diría a él acerca de la palabra del Señor y él ve las obras de Dios. Él dirá, pero mi iglesia no cree eso. Y usted sigue hablando y pellizcando. Y luego dicen, una mujer me dijo el otro día, dijo, es un pecado para mí escucharle a usted. ¿Ven? Ella no quería ser mala. Ella solo estimaba tanto a su iglesia y a su sacerdote, que aun si ella escuchara alguna otra cosa, ella era leal a ese sacerdote. Párrafo 100. Los testigos de Jehová son leales a lo que ellos creen. Los bautistas son leales a lo que ellos creen. Los presbiterianos son leales a lo que ellos creen. Y son así de leales a sus pastores.
¿No podemos nosotros ser así de leales a la palabra? ¿Ven? Ahora, si aquellos... Quiero preguntarles algo. Ustedes dirán, bien, hermano Branham, ¿cómo sabe usted que no lo son? Ahora, si aquellos fariseos y saduceos y líderes de aquel día se hubieran apartado de sus credos y sus dogmas y hubieran escuchado a lo que la palabra decía y a lo que Jesús les estaba diciendo, exactamente lo que el Mesías estaba supuesto a hacer, ellos se hubieran aferrado a él, ¿ven? Pero ellos pensaban tan bien de sus líderes. Ellos no eran hombres malos. Ellos no robarían, no mentirían, no maldecirían, ninguna cosa como esa. Ellos no harían eso. Ellos no cometerían adulterio. Pues ciertamente que no. Pues ellos presenciarían el apedreamiento de uno que hubiera hecho tal cosa. Y ellos no lo harían. Ellos eran hombres buenos. Pero la única cosa era que ellos no eran hombres espirituales. Moralmente, ellos estaban bien, pero eso no es lo que cuenta. ¿Y qué les dijo Jesús? Aún a aquella gente leal, él dijo, sois de vuestro padre el diablo. ¿Ven? Es la palabra la que cuenta. 101. Ahora me apresuraré tan rápido como sea posible. Ahora, ellos no eran llenos del espíritu, pero ellos eran leales y sujetos a los credos modernos de sus líderes. ¿Ven? Muy bien. Su ministerio estaba desenmascarando la doctrina de ellos. Ese era el problema. Ahora, miren. Ahora, solo tómenlo. Ahora, solo, hermanos, yo voy a pedirles que me perdonen ahora por tardarme tanto. Voy, quizás ustedes no querrán que regrese más, pero miren, escuchen esto. Vean, quiero que estén seguros de captar esto. Ahora, ellos tenían sus credos y eran grandes iglesias y gente grande y grandes hombres, hombres santos, hombres buenos, hombres gentiles, hombres finos, hombres honorables, hombres de honor, educados, inteligentes, religiosos. ¿Es eso correcto? Ahora, todos nosotros sabemos eso, tan buenos como usted pudiera encontrar en cualquier parte, ¿ven? Pero cuando Jesús llegó, su ministerio desenmascaró la doctrina de ellos, porque Dios estaba probando por el ministerio de Jesucristo que él estaba con él. ¿No citó Pedro la misma cosa? Él dijo, varones israelitas, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Él dijo, Jesús de Nazaret, un varón aprobado por Dios entre vosotros. ¿Ven? Vean si ellos, 102, como dijo este hombre ciego, ¿no es esta una cosa maravillosa? Ustedes son los líderes espirituales de la nación. Y he aquí viene un hombre y abre mis ojos por el poder de Dios. Y sin embargo, ustedes no saben nada acerca de él. Él dijo, esta es una cosa maravillosa. Él tenía algo, ¿o no? Seguro que lo tenía. Muy bien. Un hombre que podía hacer esto y sin embargo, ellos no sabían de dónde era él. Ahora, esa era una cosa maravillosa. Ahora, miren este día, hermanos, vean, nosotros sabemos que tenemos un movimiento de Dios, sabemos que está haciendo milagros, está sanando a los enfermos, está levantando aún a los muertos, está echando fuera demonios, habla en lenguas e interpreta lenguas, trae profecías, se cumplen, él nos muestra sueños, interpretaciones perfectas, estrictamente. Entonces, ¿no es una cosa extraña que grandes líderes dirían que nosotros somos un montón de gente loca cuando ellos son los líderes de la nación, los líderes de las iglesias? Esa es una cosa maravillosa.
103. ¿Qué es? Todavía es envidia. El espíritu y el poder y la palabra de Dios en estos últimos días está desenmascarando sus dogmas y credos. Eso es todo lo que hay en eso, por los cuales tienen cegados a los hombres. Así que, mis hermanos jóvenes, todos ustedes que están saliendo aquí a estas iglesias, sujétense a la palabra de Dios. No se muevan. Si ustedes no pueden hacer que eso suceda, no se paren en el camino de alguien más. Quédense ahí golpeando a la puerta, apuntando directamente a ello. Correcto. Quédense ahí mismo. No comiencen con fanatismo, porque eso los desenmascarará a ustedes. Pero si usted permanece verdadero y santo y con esa palabra, Dios lo vindicará. Eso es correcto. Amén. Correcto, amén. Su ministerio estaba desenmascarando las doctrinas y dogmas de ellos. Así que ellos tomaron cada oportunidad que pudieron para deshacerse de él. Todas las cosas que ellos pudieron encontrar para deshacerse de él, las hicieron, tratando de decir, bien, ahora miren aquí, miren aquí, fulano de tal, este individuo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Poniéndonos al lado de Jesús. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 1 de junio del año 1962. Para continuar con la lectura, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 104 al 113. Sí, hermano. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de esos mensajes, poniéndonos al lado de Jesús. El año 6206, párrafo 104. Ahí estaba él sentado un día en la casa de Simón, el leproso. Ninguna palabra se dijo de que él lo sanó. Él era un leproso. Nadie dice que él lo sanó. Eso es correcto. Él pasó por el estanque de Betesda y allí estaba como 2,000 personas, cojos, ciegos, lisiados, paralíticos. Y él se dirigió hacia un hombre y lo sanó y se fue. Dicen pues ahora, si él estuviera tan lleno de compasión como todos sus discípulos que está, él hubiera tenido misericordia de todos ellos. Cada cosa que ellos podían encontrar para poner una marca negra sobre todos ellos, una marca negra sobre él, ellos lo hacían. Todo lo que pudieron encontrar se lo adjudicaban a él. Párrafo 105. Muy bien, ellos tomaron cada oportunidad que pudieron para deshacerse de él. Dudaban su nacimiento era puesto en duda. Ellos pusieron eso ante el pueblo. Ellos no podían comprender cómo él había nacido de un nacimiento virginal, y José, su padre, se suponía que él lo era, un carpintero, y él nació antes de que José y María estuvieran casados. Ellos pusieron aquello ante la gente. Sí, señor, ven. ¿Qué estoy diciendo ahora? Ellos lo estaban marcando con una marca negra. Ven, mírenlo. ¿De dónde vino? Miren a su madre. No más que una prostituta callejera tuvo. Y después de que el niño nació, ella ya estaba embarazada. El niño iba a nacer. Entonces Jesús se casó. Perdón. Entonces, con alguna clase de vaya, es la obra del diablo, no pueden verlo, es esa clase de nacimiento. Ellos pusieron eso delante de la gente, sin leer la Biblia, en Isaías 9:6, una virgen concebirá, ven,
¿Qué era eso? Ellos se apartaron de la palabra. Eso es, párrafo 106. Ellos lanzaron manchas negras a su autoridad. Caballeros, ¿no saben ustedes que nosotros somos discípulos de Moisés? Nosotros no saben que somos siervos de Cristo. Saben que escudriñamos las escrituras diariamente y no tenemos ni una sola cosa. Ellos decían que el Mesías vendría a su templo. Ni una palabra de que él vendría a un templo. ¿Dónde está él? ¿De qué escuela vino? Pregunta a cualquiera de los hermanos, tanto metodistas como bautistas y presbiterianos. Ya saben, fariseos y saduceos, así sucesivamente. ¿Qué tarjeta de compañía? ¿Dónde está su autoridad aún para predicar? Él no ha sido ordenado, él ni tiene el derecho de predicar. Él dijo, mi ordenación viene de Dios, mis obras, mi vida es lo que yo soy. Eso es cierto, yo no tengo que tener papel, párrafo 110. ¿Ven lo que quiero decir? Ellos lanzaron eso, su doctrina, vaya. Ellos le llamaron Belcebú, su doctrina. Ellos no podían entenderla, pues él está en desacuerdo con todas las tradiciones de los padres. Él está en desacuerdo aún con los fariseos. Él está en desacuerdo con los saduceos. Él está en desacuerdo con todo el grupo. Ahora, ¿de dónde obtiene él su doctrina? De la Biblia, por supuesto. Bien, dice usted, bien. ¿Cómo es que eso está? Dios lo respaldó. Eso es lo que dijo el hombre ciego. Es cosa extraña si ustedes están tan correctos y él está tan equivocado. Sin embargo, él puede tomar el poder de Dios y abrir mis ojos. Y ustedes todavía ni siquiera han visto que se ha hecho. Esa es una cosa extraña. Oh, hermano, me gusta ponerlo también ustedes. Seguro. Ustedes dicen que son discípulos de Moisés y que ustedes están tan correctos. Él está tan errado, entonces déjenme verlos hacer las cosas que él hace. Bien, allí es donde su doctrina, ellos le causaron a él todas sus afirmaciones. Ellos dicen, él no tiene, está equivocada su afirmación de ser un Mesías. ¿Cómo podría él ser un Mesías y no venir a la iglesia? ¿Cómo podría ser un Mesías? Y así que estamos nosotros, la cuaresma, perdón. Y aquí estamos nosotros. Y la crema de Israel. ¿Ven? Sí, no, tenía moscas. Así es que ellos descremar aquello. Él dijo, aquí estamos nosotros, la elegida, somos. Hemos guardado la visión, hemos guardado las leyes de Moisés, hemos hecho todas las cosas así, de esta manera. Y aquí viene este hombre a denunciar nuestras afirmaciones. Y además de eso, nuestro santo sacerdote, nuestro santo padre, ¿quién hizo esto y quién hizo aquello y todas estas otras clases de cosas? Y todos nuestros grandes hombres y el diablo. Luego dice que él es el Hijo de Dios. Párrafo 108. Oh, hermanos, vean, ellos trataron de echar esa sombra sobre el nombre de Jesús y sobre Jesús para ponerlo delante del pueblo. Mucho más se podría decir ahí, pero se lleva mucho tiempo. ¿Pero qué? La palabra y las obras lo vindicaron. Oh, para los verdaderos creyentes, los predestinados que estaban predestinados para verlo a él y conocer su ministerio, ahí estaba él. Él nunca abría su boca para decir alguna cosa. Ellos sabían que él era. Aleluya. Aquella pequeña prostituta se encaminó hacia el pozo aquel día para conseguir un cántaro de agua. Y un hombre de mediana edad, sentado ahí, dijo, dame de beber. Ella dijo,
Pues no es costumbre que ustedes los judíos le pidan a una mujer de Samaria tal cosa. Él dijo, pero si tú supieras con quién estás hablando, ahora ella piensa, judío, sábelo todo. Ella se dijo, oh, veo que eres judío. Y si eres judío, por supuesto, eres religioso. Y ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén. Pero nuestro padre Jacob, que bebió de este pozo y abrevó aquí su ganado, y el agua es profunda, y tú no tienes nada con qué sacarla, y nosotros adoramos en esta montaña. Él dijo, detente un minuto, ve a buscar a tu marido y regresa. Ella dijo, ni siquiera tengo marido. Dijo, ¿verdad has dicho? Dijo, tú tienes 5, has tenido 5, y con el que estás viviendo ahora no es tu marido. Aquella pequeña fue bajar aquel cántaro y dijo, Señor, me parece que eres profeta. Párrafo 110. Ven, ven. Aquella simiente estaba ahí. La única cosa que necesitaba era agua. Y el agua había caído en ella. Aleluya. Cuando cayó sobre aquellos fariseos, dijeron, es Belcebú, no podía producir nada. No habían ahí nada más que maleza de donde brotar. Pero cuando la simiente predestinada pegó con aquella agua de vida, ella dijo, Señor, tú debes ser un profeta. Yo sé que cuando el Mesías venga, él nos dirá esas cosas. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Ella dejó aquel cántaro de agua y corrió a la ciudad. Ella tenía algo que decir. Ella dijo, vengan a ver un hombre quien me ha dicho las cosas que he hecho. No es este el Mesías. Ven, ella se... Jesús, eso es correcto. Cosa extraña. No, sí. Los sacerdotes y saduceos no lo conocieron. Y esta prostituta le conocieron. ¿Por qué? Aquellos que le creyeron y le amaron y vivieron y vieron sus señales, ellos sabían que era el que era la señal del Mesías. No se puede evitar, ellos lo sabían. Entonces, cuando Natanael caminó hasta ahí, quizás antes de que Felipe dijo, ahora yo no sé acerca de esto, Felipe, he visto muchas cosas levantarse en estos últimos días. Sé que hay muchas cosas, pero él llegó hasta él y dijo, iré a escucharle y a ver qué es lo que él tiene que decir. Caminó hasta allá y Jesús dijo, vea, Talita, en que no hay engaño. Él dijo, Rabí, ¿de dónde me conoces? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la pera, ¿qué hizo? El agua cayó en aquella simiente predestinada. Cuando él lo hizo, dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. ¿Qué fue? La simiente ya estaba ahí. Lista, Dios la sembró allá, fundación del mundo, para que llegara a la luz, justamente en aquel tiempo. Hermano, esa es exactamente mi posición, eso es lo que yo creo, aleluya, eso mismo, yo lo predico, y aquí y allá, y ellos van de aquí para allá, no importa, en algún lugar va a caer, en una simiente, aleluya, amén. Y cuando lo haga, enseguida producirá vida, tan seguro como el mundo. Sí, señor, amén. Párrafo 112. Como aquel muchachito ciego dijo, esto ha sido hecho para que las obras de Dios, esto ha sido hecho para que las obras de Dios pudieran ser manifestadas. Ven. Los giros predestinados vindicaban las obras, o que las obras vindicaban. En la línea para verlo. Y después de que ellos habían visto que no pudieron nada, no, para vida eterna, ellos lo habían, ellos lo
iban a encontrar todos los que el Padre me ha dado, vendrán a mí, y a todo aquel que me tiene, le daré vida eterna, y lo resucitaré en el día, porque ninguno de ellos por obra, no por hecho, no por poder, por juez, por mi espíritu, dice Dios, no lo que yo haya hecho, seré, si yo soy de él, yo soy porque soy parte de él, y él es Dios, Padre. Sí, correcto. Así que no es lo que yo haya hecho o lo que haré, lo que él ha hecho. Esa es mi cosa. Muy bien. Así que ellos vieron que no pudieron lograr nada. Está una de las escrituras aquí. No lograr nada con él. Así que saben ustedes la siguiente cosa que ellos que hacer para tratar de sacarlo a él del campo y a su madre. Ustedes saben, él está sucesivamente aquel montón de hipócritas. Ellos no, pues, no querían tener la cosa que ellos no querían hacer. Ellos querían deshacerse de él. No era que ellos pensaban, les hubiera gustado que él mismo se mató, él mismo se mató, pero cada vez que él salía, los milagros comenzaron a suceder, la palabra salía, vaya, cómo me hubiera gustado haberle oído. Allí, dejando mis pescar, hermano Chris, y sentarme ahí y recargarme cómo me hubiera gustado haberle escuchado cuando y yo dejaré descansar. Amén. Me gusta, me hubiera gustado lucha, amén. Amén, amén, hermana Margarita, Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Poniéndonos al lado de Jesús, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 1 de junio del año 1962. El internet de la hermana Margarita un poquito oscuro. Vamos a repetir el párrafo 113, por favor. 113 dice, muy bien, así que ellos vieron que no pudieron lograr nada. Saltaré alguna de estas escrituras aquí. Ellos vieron que no podían lograr nada con él. Así que, ¿saben ustedes la siguiente cosa que ellos tuvieron que hacer para tratar de sacarlo a él del campo? Ellos fueron y les dijeron a sus hermanos y a su madre, ustedes saben, él está excesivamente cansado. Ustedes deberían llevárselo a un lado por un tiempo. Aquel montón de hipócritas. Ellos no. Lo que pasaba es que ellos no pudieran tener la cosa que ellos no querían hacer. Ellos querían deshacerse de él. No era que ellos pensaban que él estaba tan cansado. Les hubiera gustado que él mismo se matara trabajando. Pero cada vez que él salía, los milagros comenzaban a suceder. La palabra de Dios salía. Vaya, cómo me hubiera gustado haberlo oído a él, parado ahí aquel día en la costa. Cuando él llamó a Simón Pedro y dijo, sígueme, me hubiera gustado haber tenido en donde sentarme un tronco allí, dejando mis redes y dejando mi caña de pescar, hermano, gracias, y sentar ahí y recargarme contra el tronco y escucharle predicar cuando él entró en aquel barco. ¡Oh, hermanos, hermanos! ¿Cómo me hubiera gustado haberle escuchado cuando él dijo que venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar? ¡Amén! Me hubiera gustado haberle escuchado a él decirlo. 114. Ellos trataron de conseguir que su madre y ellos lo sacaran del campo.
Ellos decían, bien, ustedes saben, él está fatigado. Yo creo que sería mejor que ustedes la sacasen de esa manera. De cualquier forma que ellos pudieran deshacerse de él. Eso es todo lo que ellos querían. Sí, señor. De nuevo, los muchos que iban con él solo era para encontrar una forma de atraparle. ¿Sabían ustedes eso? La gente le seguía de cerca solo para encontrar una forma. Un día, ellos le dieron una moneda y dijeron, Rabí, antes de que ellos le dieran la moneda, Rabí, nosotros somos judíos, sabemos que eres un gran hombre de Dios. ¡Oh, aquel hipócrita! Ven, ven, sabemos que eres un gran hombre de Dios. Sí, señor Rabí. Ellos estaban caminando allí con él. Oh, buenos días, hermano. Oh, estamos tan contentos que estés aquí en nuestro país. Oh, estamos tan contentos de verte. Estamos realmente de tu lado, de pies a cabeza, hermano. Si vas a tener un avivamiento, nosotros hasta podríamos cooperar contigo. Ven lo que ellos están tratando de hacer. Poner una trampa para él. Ven. 115. Ellos dijeron, ahora nosotros sabemos que tú eres un gran hombre de Dios. Tú no lo temes a nadie. Tú no temes a nada sino a Dios. Y sabemos que eres osado. Oh, tú eres intrépido con tu mensaje. Aleluya. Sabemos que eres un gran profeta porque ningún hombre podría hacerlo de esa manera y ser intrépido con su mensaje en unos días como estos a menos que fuera un profeta de Dios y supiera dónde está parado. Así que sabemos que tú no sabes acepción de personas. Rabí, tú eres un gran hombre. Nosotros somos judíos. Estamos de tu lado, hermano. ¡Seguro que lo estamos! Ahora, Rabí, ¿es justo pagar tributo a César? ¡Oh, aquel montón de hipócritas! ¿Ven? El Espíritu Santo estaba con él. Él era el Espíritu Santo. Él dijo, ¿tienen una moneda? Decían, ¡oh, sí, sí! Decían, tengo una moneda aquí. Dijo, tráedmela. Dijo, ¿de quién es la inscripción que está en ella? Dijeron, de César. Dijo, entonces, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Párrafo 116. Tendieron la trampa para él, haciéndose pasar por sus amigos. Parecía como que nadie podía entenderle a él. Ellos viajaban con él un poco y luego se disgustaban con él y se iban. Ellos decían, oh, pues nosotros pensábamos, seguramente pensábamos. Aún los discípulos dijeron, nosotros verdaderamente pensábamos que este era el que iba. Hasta Juan envió y le preguntó, ¿eres tú él o buscamos a otro? Ven, oh, qué vida él debió haber vivido, ven, y conociendo aquello. Pero él tenía un propósito, hacer la obra de Dios. Muchos fueron con él solo para encontrar la forma de atraparlo. Ahora, espero que no sea sacrílego si digo que es lo mismo hoy. Muchos vienen y siguen las reuniones solo para encontrar un lugar, verlo a uno, orar por alguien. 117. Aquí no hace mucho. Cierta hermana que viene a esta iglesia estaba en otra iglesia donde Dios estaba haciendo que todo sucediera. Y esta hermana le dijo a las otras hermanas, dijo, ¿ustedes saben aquel hombre que puede orar por los enfermos? Dijo, deben tener una vida muy victoriosa. Y dijo, él debe ser tan capaz, su familia y todo, de ser curada a una palabra hablada así. El hermano Franklin truena sus dedos. Y la otra dama resultó ser de Jeffersonville. Y estoy seguro que nadie tiene que saber sino lo que Jesús dijo. Entre vuestro propio pueblo, ustedes saben, su país, eso es correcto. Esa es la razón que yo, puede ser que ahora mismo, acercándose, puede ser un cambio de tiempo, ¿ven? Y ella dijo, ¿saben qué? Dijo, cualquier pequeño resfriado que tengan sus niños y él los lleva al doctor. Una cosa pobre, degradada y engañosa como esa. ¿Ven? ¿Ven? Una mujer que solo quería desprestigiar. Decía, cuando sus hijos se enferman, los lleva al doctor. 118. Cualquiera que sea sensato hará la misma cosa. La gente no puede entender que la medicina es enviada de Dios. Pues hermanos, si no lo es, entonces es del diablo. Seguro, así es. Dios está dando la medicina, no alcanza. Ciertamente la medicina es de Dios. Bien,
Usted dice, conozco muchos doctores que son, oh sí, yo conozco a muchos predicadores que son de la misma manera también. Gloria a Dios. No es el hombre que la maneja, es lo que es. Conozco a muchos hombres que manejan la palabra de Dios que no creen sanidad divina, ni siquiera creen en Dios, cierto, pero la manejan de todas maneras. Hay muchos hombres allá con medicina y cirugía y cosas que niegan a Dios y todo lo demás, pero hay muchos también que creen en Él. Si eso le ayuda a las personas, es de Dios. Yo no tengo que tomar aquel carro y manejar hasta mi hogar esta noche. Yo puedo ir a pie si quisiera hacerlo. Pero Dios me hizo un carro, así que le agradezco a Dios por eso. Todas estas cosas vienen de Dios, pero úsenlas sensatamente. No se vuelvan locos con ellas. Ven. 119. La misma cosa. Así que eso es. ¿Ven ustedes? Solo tratando de encontrarle algo a estos jóvenes convertidos para marchar, manchar el nombre. El nombre de las obras de Dios. Ven, ellos querían mancharlo. Cada vez que un niño se enferma, uno de sus hijos, él los lleva a un doctor. Seguro que yo lo haría. Y si el doctor no puede, yo le pediré a Dios que nos ayude antes de ir allí. Luego, si el doctor no puede hacer nada al respecto, entonces los llevo a un poco más alto. Eso es correcto. Sí, señor. Oh, es lo mismo hoy. Ellos están tratando de hallar una trampa en algún lugar. 120. Él los conocía. Pero fíjense, él nunca los reprendió. Él se fue con ellos. Él hace la misma cosa ahora. Él continúa con ellos. Les muestra su misericordia. Eso es correcto. Aunque ellos obren completamente contra él. ¿Por qué? Porque él los ama. Y él se fue con ellos, pero ellos están siempre listos a llamarlo en un caso de emergencia. Entonces lo quieren. Ellos no, ellos se burlarán de alguien que grita. Ellos se burlarán de alguien predicando sanidad divina y dicen que no creen en ella. Es que no se han enfermado lo suficientemente todavía. Oído a muchos de ellos. 121. Una mujer moribunda, al momento que yo corría por los escalones, cuando yo estaba predicando aquí mismo y un hombre parado ahí mismo en la puerta llamándome. Ella había pasado caminando. Ella vivía aquí por esta calle y ahí tenía una vaca. Y dijo, si mi vaca tuviera esa clase de religión que tiene Billy, yo mataría a la vaca. Menos de una hora después, ella fue herida y llevada al hospital. Una joven y hermosa mujer. Y yo me apresuré hacia allá. Su marido era católico y me habían llamado. Ella estaba muriendo y ella estaba y sus ojos se les estaban saliendo de hinchados. Ella decía, llámenlo, 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 llámenlo rápidamente, rápidamente. Y su hermano corrió y se paró ahí a la puerta y esperó y se mantenía haciéndome señas. El lugar estaba repleto de gente. Y después de un rato, alguien vino y puso una nota aquí en el escritorio. Decía, alguien se está muriendo en un hospital. Y creo que el hermano Gran, yo dije, toma mi lugar mientras voy. Y él solo estaba preparado para dirigir los cantos. Él ni siquiera había sido llamado para predicar en aquel tiempo. Él subió para dirigir los cantos. Y yo salí y me subí en mi auto y me apresuré hacia allá. Y justamente cuando yo subía los escalones, ella respiró su último aliento. Y por supuesto, las entrañas, riñones y todo actuaron. Y yo corrí hacia adentro. Y ellos ya le habían cubierto su cara y el vapor subía alrededor así. Y aquella enfermera anciana parada allí, ella dijo, hermano Branham, ella gritaba por usted hasta su último respiro, tratando de arreglarlo. Pero ya era demasiado tarde. Ven ustedes, usted puede pecar una vez de más. Ustedes saben, y ella tenía algo de profundo en su rostro. Para 122, ella tenía cabello castaño, rojizo, una mujer verdaderamente bonita. Y ella, su pelo corto estaba todo revuelto. Grandes ojos café se le habían hinchado y solo medio cerrados. Y las pecas en su cara se habían puesto de tal manera, de tal esfuerzo, al grado que se le salían como pequeñas hinchazones por toda su cara y su boca estaba abierta. Y yo me acerqué y le miré. Y ahí estaba su esposo parado y dijo, Billy, esto es lo que sucedió. Dijo, yo soy católico. Quiero que digas una oración por ella porque ella se ha ido al purgatorio. Y yo dije, ¿qué? Di una oración por ella. Dijo, ella se ha ido al purgatorio.
Ella pasó por tu iglesia hace como 2 horas y dijo que si nuestra vaca alguna vez recibiese tu clase de religión, ella mataría a la vaca. Ven, dijo, di una oración por ella. Yo dije, eso es demasiado tarde. Ella hubiera de haber purgado su alma aquí, no al llegar a otro lugar. Ven, eso es correcto. Oh, sí, pero nosotros siempre lo creemos a él en el tiempo de angustia. He oído a personas decir, yo no creo en Dios. Déjenlo que se lastime muy mal una vez. Vean a quién llamará primero. Párrafo 123, por último. Aún sus discípulos, una vez cuando estuvieron en una tormenta, aunque cuando ellos lo hubieran, ellos estaban un poco asustados de él, ellos no sabían exactamente lo que era. Ellos dijeron, es un espíritu y clamó, pero todas las esperanzas de ser salvos se habían ido. Así que ellos le invitaron a entrar. Sí, ellos estaban siempre, ya sea que ustedes, sea un poco sospechoso o no. Cuando todas las esperanzas se han ido, ¿usted quiere invitarle a entrar? Sí, ellos lo recibieron porque ellos tenían necesidad de él. Eso es correcto. Ustedes saben, yo me he preguntado frecuentemente, a veces quizás por eso es que vienen las tormentas. ¿Han pensado ustedes alguna vez en eso? Él se sentó allá arriba y los observó hasta que ellos tuvieran necesidad de él. Y entonces él vino a la escena. Así que nosotros podemos ver nuestra necesidad de él ahora. Vemos que la tormenta viene. Hermanos, pongámonos a su lado esta noche. Pongámonos del lado de su palabra. Yo aquí termino. Amén, mis amados hermanos y hermanos. Creo que ya por el tiempo vamos a concluir, mis amados hermanos. Más adelante tenemos un servicio de culto. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos. Este glorioso mensaje titulado Poniéndonos al lado de Jesús, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, el día 1 de junio del año 1962. Oramos. Muchas gracias, Padre Eterno, por este glorioso momento. Mensaje glorioso que tú nos estás brindando, Señor, el alimento espiritual para vuestras almas. Tú en este mensaje nos has dicho que pongámonos de su lado, de ti, a tu lado, Señor, mientras la tormenta viene. Que yo no estaré esperando, sino que venga todo y que tú estarás en la cena, porque tú entrarás en la cena haciendo contacto con ese abismo. Entonces, ¿qué puede hacer la tormenta? Mientras estamos pasando esta vida en este espacio llamado tiempo, peregrinando, Señor, no sé qué tiempo. Oh Padre amado, muchas gracias por este privilegio. Un mensaje glorioso que ha dado la vuelta por todo el mundo. Profeta gentil que vino en la escena, Señor. Apocalipsis 17 estaba en misterio para sabios y entendidos, pero tú lo has revelado para pequeñitos que quieran aprender. Oh Señor Dios Todopoderoso, ahí estaba, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Oh grandioso Padre Celestial, pero ahora, ¿cuál es nuestra realidad? Nuestra realidad, Apocalipsis 10, 8 al 11, Señor, donde tenemos que comer el higo, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Oh Señor Dios Todopoderoso, si hay un día más, continuaremos con este glorioso compañerismo, siendo el alimento espiritual para vuestras almas, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Los hermanos y hermanas también que han estado en la cena juntamente, te decimos gracias, Padre amado, por este glorioso privilegio. Y si hay un día más, continuaremos con este glorioso compañerismo que tú nos has dado. Bendice grandemente ahora a los hermanos y hermanas que estarán en la cena a través de servicio especial, culto especial. Y guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu, que tu palabra sea glorificada, oh Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Sí.
cedro del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del metro del Monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel se convencieron, como Noemí, de regresar a Jerusalén, y allí pronto celebrará su fiesta de expiación. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes se convencieron, como Noemí, de regresar a Jerusalén, y allí pronto celebrará su fiesta de expiación. Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey Teofanía. Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey Teofanía. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Juicio ha llegado, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad
de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Durante el tiempo del Cristo Señor, los sobrevivientes de Israel se Teofanía.